Yo, por ejemplo, que de vez en cuando voy a comer con mis amigos de manera más ritual, una de las cosas que nos pasaba es, eh, encontramos un sitio que nos gusta, vamos a comer, pagas bien, comes bien y te lo has pasado muy bien en ese sitio. Dentro de dos meses, ¿dónde vamos? Y se te ocurre decir al mismo sitio y un 80% te dicen, no, no, es que ya hemos estado. Y esto lo he llamado neofilia. Neofilia es el amor por la novedad. Simplemente bueno. por la novedad, y estamos perdiendo esa capacidad de disfrutar de la rutina como elemento de placer. Pero sí es verdad que, que cuando fui a por, por terminar la historia, yo estaba en la línea de la concepción, donde mis alumnos tenían problemas con, eh, como te diría, poco estímulo intelectual, sí. porque había mucha facilidad de encontrar dinero fácil. Había mucho descargo de, de drogas, uh -huh. podías estar guardando la droga durante un tiempo y te pagaban simplemente por guardarla en casa, etcétera, etcétera. ¿no? Pero los que tenían más criterio eh, de, del mundo laboral, de querer implicarse en las labores más legales, esperaban que llegase el verano, se iban a Marbella, porque llegaban los buques con los jeques y las propinas que daban eran. Astronómicas, yeah. o sea, una cosa que ellos podían estar trabajando de camareros y tal, atendiendo los sitios donde iban a estar los jeques, nada más que porque sabían que los dos meses que iban a estar en ese verano iban a conseguir bastante dinero para tirar adelante con la familia luego. O sea, que tienen esa, esa especie de idiosincrasia que saben que el árabe llega con dinero en verano y luego el resto del año nosotros sobrevivimos con lo que nos estaba dando. Eso era antes, ¿eh? hace sí. pues unos 14 años. Yo no sé ahora cómo andarán y si seguirá siendo igual desde. De generoso en esta acogida que tenían, pero mucha gente vivía de eso, de esas propinas. Sí, esta conversación viene a colación de que te he mencionado que he estado en Marbella ahora unos días. Sí. Y como tú mismo has mencionado Puerto Banús, no sé si eh, fuera de micrófonos o, o en el rato que ya hemos, eh, le hemos dado a grabar. Y, y estuve dando un paseo por Puerto Banús y viendo todos esos yates descomunales que son casi ciudades flotantes y. Si uno vive ahí en esa zona, yo creo que es eh, complicado gestionarlo, gestionar ser una persona con unos ingresos modestos. Es que yo y no sé si habrá. Así. Yo no sé si habrá mucha gente, eh, cómo te diría, autóctona de allí que haya podido pervivir o sobrevivir a. Es como Madrid el centro, es decir, al final empieza todo a encarecerse mm. y, y la vivienda encuentra una salida por medio de alquileres. Y muchos se desplazan a las afueras. Es decir, yo no sé cuántos marbellíes viven en Puerto Banús, pero sospecho que no muchos. Es decir, el Marbellí Marbellí, si ha conseguido pervivir, será en su casa antigua, que ha heredado, etcétera, etcétera, y todavía puede estar dentro de esa dinámica. Pero Puerto Banús es un sitio muy singular, muy, muy exclusivo, muy específico. Donde encuentras, pues, eh, la élite económica que viene de fuera, en eh, la gran mayoría de las veces. Es decir, hay. Si mal no recuerdo, el día que estuve, lo que veía sobre todo eran coches de mega lujo, mm. yates, como tú has dicho, brutales. Y fijándote en las banderas de los yates, una de las cosas que. Porque yo iba con mi hijo, vimos que apenas había banderas de yates españoles. Es ah, decir, casi es todo era extranjero. Es que creo que hay cierta relación entre esto que te estoy contando y, lo, y, y muchas de las cosas que explicas en tu libro. Hablo de eh, esa. Ese. Falta una palabra mejor, ese pequeño desasosiego que te produce la exposición a cosas que son inalcanzables para ti. Bueno, a ver, pero esto es humano. O sea, quiero decir, eh, una de las cosas que como individuos o como especie hemos tenido siempre eh, en el proceso de construcción de la identidad es el sueño, el ideal. Y, y a veces ves ese sueño, ese ideal plasmado de una manera material delante tuya. Y yo creo que, fíjate, ese proceso en el que ves esa riqueza tan bárbara que te separa tantísimo en tantísimos escalones sociales, no te genera una insatisfacción grande, es decir, en mi sensación. Porque cuando hablas, por ejemplo, de envidia, de decir, joder, este yate, ¿cómo envidiaría esta vida y tal? Es un tema de ensoñación, pero no es un tema de deseo. Hmm. Porque, porque no parte de una situación de equidad contigo. Es decir, la envidia se suele generar en el sujeto con el que tú has tenido una comparación emocional, social, etcétera, etcétera, y has conocido incluso, entonces las peores envidias siempre son las más próximas, porque piensas que o bien ha habido un criterio de injusticia que ha hecho que la otra persona ascienda mientras tú te has quedado anclada o bien porque no has tenido el factor suerte en tu vida que el otro sí ha tenido, ¿no? Entonces siempre apelas a que la balanza se ha desequilibrado partiendo de un sistema de igualdad, ¿no? Y ahí es donde la envidia hace su papel peor. Pero cuando tú estás viendo a alguien que es muy rico y que está fuera de tu alcance y muy lejos, ahí no activas el mecanismo de la envidia. Es decir, yo no envidio a la reina de Inglaterra en el sentido, mm, en el sentido sí, emocional. Sí, sí. Yo puedo tener en el ideal, ¿no? El problema surge cuando tú empiezas a a configurar ese deseo de la envidia de lo próximo, de alguien que has visto que ha, ido, que ha, ha, ha potenciado su, su desarrollo social o económico, o intelectual, partiendo de la misma línea que tú, ¿no? Y entonces ese deseo eh, por igualarlo no lo configuras como admiración, que mm. ese es el gran problema. Es decir, yo creo que el, el secreto de las personas que le está yendo bien en esos procesos donde la identidad se trabaja de manera muy consciente para progresar, es porque tú has visto que hay alguien a quien admiras, que comienza como tú, y que en vez de convertir eso en envidia, lo has convertido en admiración analizando ese proceso. Entonces, ese secreto de transformar la envidia en admiración es un proceso analítico interno que bien hecho puede conseguir que, que estimule ese lado tuyo de acercarte más al sueño, a ese sueño claro. ¿no? que configuras en, en el ideario. Realmente se envidia lo tangible, ¿no? Lo otro es algo así como más platónico, más... Bueno, sí, un yate de estos de tres plantas. Me encantaría tenerlo. Pero en el fondo sabes, en tu fuero interno, que es algo que está fuera de tu planeta personal, que es algo que no vas a tener nunca. Entonces te limitas, bueno, pues a tener, pues como es amor platónico, que mencionaba, pues una envidia platónica de, oh, si yo tuviese esto. Pero no esa envidia que te carcome por dentro y tienes que gestionar, que suele ser de algo, pues como tú dices, ¿no? Tangible, algo que... Eh, logra alguien a quien consideras un rival en tu vida o incluso un amigo. Sí, no, de hecho son los peores. O sea, yo tengo una teoría, no, no la he podido demostrar nunca, es que los haters eh, que los pocos que tengo son los más próximos a mi vida. No me cabe la menor duda de que mm. tienen que ser personas muy cercanas que eh, gestionan el proceso de, de envidia fuera de cualquier proceso de admiración. Decirle, claro. oye, esta persona ha hecho algo admirable, ha conseguido, pues, no sé, situarse o mejorar o hacer tal, y entonces voy a ver cómo lo ha hecho para yo eh, si me interesa imitarlo. Pero el envidioso malo es aquel que lo que quiere es que tú no tengas lo que tienes. No que él alcance lo que tú tienes en muchas cosas, que es lo, lo lamentable de esa envidia que te carcome, ¿no? Mm. Y es que yo no voy a hacer el mismo proceso que ha hecho él para llegar al mismo sitio, sino lo que quiero es que él no esté en ese sitio y se me quede cercano a mí, ¿no? Pero bueno, es, es un tema... Muy oscuro, muy plumbeo, que, que a mí personalmente eh, no me apetece tampoco estirar mucho más porque realmente no, no le encuentro ninguna, ninguna productividad intelectual a analizar la envidia más allá de darte cuenta de que existe, de que todos hemos podido tener pues, esos pequeños índices de envidia que se, se anclan en lo cotidiano pero que se eliminan cuando uno eh, empieza a dotar de sentido a su vida con otra perspectiva y ya está, no hay mucho más. Eh. Bueno, eh, más que nada el saber gestionarla, saber identificarla, saber cuándo lo que estás sintiendo es eso y poder manejarla y gestionarla, porque es eh, algo que puede devorar a la persona que la, que la siente. Desde luego, el envidiado no tiene ningún problema. Bueno, sí, ¿eh? hay gente que está muy atenta a que la envidia no se convierta en cancelación, ¿eh? que, es, mm. que estamos en el siglo XXI y entonces eh, hay, hay, es muy fácil, o bueno, muy fácil, o, o hay una posibilidad al alcance que antes no existía, que es que el envidioso emprende una campaña de cancelación contra ti. ¿no? Estamos en una sociedad muy delicada, como tú bien sabes, que trabajas con las redes sociales. Sí, sí. Que como eh, tengas a un hater que te envidie mucho y, y quiera en, en, entrar en ese proceso de cancelación, tiene una posibilidad que antes ni siquiera tenía a su alcance. Y bueno, y el envidiado puede estar preocupado. Es decir, no te digo que no, pero puede que esté preocupado. De hecho, yo, eh, yo creo que la inquietud del envidiado parte de saber que en algún momento puede haber... Alguien que tenga el poder suficiente como para eh, hacer que tropiece en su empresa hacia eh, el trabajo, el éxito, lo que tú quieras. ¿no? Por eso creo que en esta sociedad la envidia se ha potenciado más, porque al ser más exhibicionistas, es mm. decir, al poner en el escaparate de la pantalla todo lo que la gente va haciendo, que es algo que a, a mí me sobrepasa en la comprensión personal. No estás compartiendo con los seguidores lo que haces, sino que probablemente estés generando no admiración, sino envidia, porque casi todo lo que se publica no son procesos. Es decir, todavía podríamos entender si alguien empieza a publicar de su vida cómo va consiguiendo las cosas y cuenta todos los procesos y cuenta los éxitos y los fracasos, y... pero esto no funciona en un mundo donde lo inmediato, el eslogan, va con mucha facilidad. Entonces, lo que publicas es el resultado final de algo que ya has pulido mucho y lo subes. ¿no? Y en ese resultado, eh, la gente no conoce nada del esfuerzo ni del proceso previo, con lo que al final el, la posibilidad de que generes envidia es mayor mm. frente a la posibilidad de que genera admiración. Porque la admiración sería una vía de conocimiento que tú pones al alcance del otro diciendo, he llegado aquí haciendo, haciendo esto, esto, esto en este proceso. Pero si eso lo eliminas porque la red no te da esa posibilidad y solo pones el resultado final. Y esto lo cuento en alguna que otra charla, ¿no? Es el tema de, de compartir con mis seguidores. Es decir, el, el lenguaje de las redes sociales es muy seductor. Y es muy seductor y ha servido hacer las cosas muy bien para que la connotación moral de lo que hacemos en una red social sea buena. Entonces, claro, tú dices, bueno, a una foto, pues yo qué sé, hoy venía yo en el ave, me podía haber bajado en Atocha, haber hecho una foto con los cabezones de atrás y haber subido ya en Madrid y tal, para una charla con Alex, pero... Eh, lo haces y lo subes y dices por qué lo subes porque voy a compartir con mis seguidores en Twitter o en Instagram sí. no dices, ya la pregunta es qué compartes porque compartir significa que tú y yo estamos aquí eh, manteniendo una conversación y a lo mejor si nos ponemos una tostada pues podemos compartir la tostada eso bueno. es compartir en vivo y en directo pero si yo subo una cosa donde estoy yo solo para que mis seguidores me vean yo me estoy exhibiendo es una exhibición pero si la red social te dice, exhíbete ante tus seguidores, la exhibición tiene una connotación negativa. Así es que el, el uso del lenguaje en redes sociales ha estado muy bien perfilado para decir, comparte. ¿Por qué? Porque la connotación moral de compartir es positiva. Mm. Entonces, claro, dice, no voy a compartir con mis seguidores. Esto es para mis seguidores, para compartir. Dice, bueno, ¿Qué estás compartiendo? Compartir no estás compartiendo. Es decir, ellos no están en este proceso donde tú estás disfrutando de un momento. No están presentes. Entonces tú exhibes un momento. Que no pasa nada, no tiene nada de malo exhibir un momento, pero sé consciente de que exhibes. Es decir, no no manipules la intencionalidad del acto arrimándola a las ascuas de tu criterio moral positivo. Porque no es así, ¿no? Entonces creo que se ha hecho muy un trabajo magnífico por parte de los lingüistas de introducir esta terminología en el uso de las redes sociales. De hecho, la propia palabra red social. Lo mismo. Hombre, ya me dirás. <laughs> compartir una red. Claro, o sea, tú tienes una red. Hay, hay dos definiciones de red que son contradictorias. La red es esa conexión, ¿no? Que haces de una manera maravillosa con gente que no podrías conectarte por temas de circunstancial o contextual. Es decir, yo no me puedo conectar con la gente que está en Estados Unidos, en Colombia y tal, sino es por las redes sociales que nosotros hemos creado en torno a cuestiones que nos apetece compartir. Entonces joder, es maravillosa porque te interconecta con mucha gente a través de inquietudes comunes. Y entonces la red social en ese sentido me parece maravillosa, pero luego está el otro sentido de red, que es el, 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 el instrumento que se utiliza para cazar a, a un ser vivo que en su medio natural no se va a dejar cazar. Y este segundo concepto es peligroso, porque el pez en su medio natural no se deja capturar si no es con una red. Entonces la red la usas para capturar a ese pez que no quiere salir de su medio natural, sacarlo de su medio natural y llevarlo a un medio que para él es artificial. Mm. Y esa segunda connotación creo que a veces sucede con nosotros. Es decir, en una red social de, de las que estamos hablando te sacan de tu medio natural que es este, la vivencia en vivo y en directo, porque somos eh, somos eh, individuos voluminosos, tenemos un cuerpo. Luego no podemos evitar que nuestra manera de entender el mundo sea también a través de lo corporal. Entonces, si tú eliminas lo corpóreo, es decir, el volumen, y te conviertes en un yo digital, en un avatar, en una uh -huh. red social, e interactúas con otros avatares, te estoy sacando de tu medio natural, que es la vivencia, esto que estamos haciendo, y te llevo un medio artificial para ti, que es tu yo digital. me e intento que, que no salgas de ahí. Hombre, sobre todo porque es que el número de horas de consumo en el mundo digital está ampliándose por días. Entonces, mientras más horas pasas interactuando tu avatar con otros avatares, más deshumanizado estás, porque quitas una parte de tu humanidad que es el, el, el medio vivencial del volumen, tu parte uh -huh. voluminosa. Por eso hay que tener mucho cuidado de que ese equilibrio no se rompa. Es decir, la red social, esa terminología que han creado los lingüistas es maravillosa, pero hay que tener cuidado de saber en cuál de las dos te vas a mover, en aquella que te interconecta con otros a través de un criterio común y que hace esa comunidad, o en la que te secuestra de tu medio natural, te lleva un medio artificial y ahí te tiene anclado durante tiempo y tiempo y tiempo. Me ha parecido muy interesante eso que has contado, que tú podrías haberte bajado en la estación de Atocha, haberte hecho la foto con los cabezones y decir, aquí estoy para una charla en Madrid mm. y que tú mismo te has dado cuenta de que eso al final no deja de ser una, más exhibicionismo que compartir nada. Y el tema es que me he sentido identificado porque yo mismo, es decir, cualquiera podemos caer en ese exhibicionismo sin darnos cuenta porque yo mismo muchas veces antes de publicar algo he pensado un momento ¿para qué publico esto? o sea esto es productivo para alguien que yo publico esto o simplemente es una cuestión de ego de que quiero enseñar unos galones o de que quiero mm, dar la sensación de que soy mejor de lo que soy no sé y me freno y no lo publico. He dejado de publicar muchas cosas. Le he cancelado un montón de posts. te cancelas. Y bueno, y tweets, pero los tweets por razones diferentes. Pero, por ejemplo, posts en Instagram, de decir, ¿qué, qué, qué pretendo comunicar yo? Para, bueno, ¿Para qué subo esto? A ver, tampoco yo, yo no censuro ni critico a la persona que hace eso, porque me parece que no solamente no. es legítimo, sino que además, bueno, ¿vale? pues quiero exhibir un momento, no pasa nada. Estás exhibiendo, estás mostrando un momento de tu vida sin ningún problema. Lo que sí quiero es que se tome conciencia de que compartir es otra cosa. Ahora, cuando tú haces esto, yo lo que creo que lo que estás es eh, valorando eh, qué aportas en esa red social desde tu perspectiva que pueda nutrir al que consume eso. Que esa es una de las grandes preguntas que yo creo que si nos hiciéramos, las redes sociales tendrían una aportación nutricional e intelectual mejor. Y es bueno, mm. voy a subir algo que aporte. Yo, por ejemplo, utilizo mucho Twitter todos los días y subo uno o dos artículos sobre filosofía que me encuentro en los periódicos, en redes sociales y tal de filosofía y lo dejo por si alguien lo lee, ¿no? Que a veces aparece el hater diciendo, "Yo no sé cómo compartes a Menganito". Bueno, esta es una noticia, tú la lees, tú la interpretas. Pero estamos en un momento en el que nos estamos convirtiendo en publicistas de nosotros mismos y eso ya no es exhibir es que tú tienes una marca registrada y sabes que necesitas dotar de contenido de esa marca registrada cada X tiempo para que la gente siga viendo que estás activo en ese mercado. Entonces, eh, frente. que esto es algo que, que antes lo hacían los publicistas. Que cuando, pues yo qué sé, tú tenías. Un, tú publicabas un libro como este, la editorial tenía sus publicistas, lo sigue teniendo, ¿vale? Que te mueven, que te ponen y tal, pero también te aconsejan que tengas tus redes sociales para que vayas diciendo dónde vas a dar las conferencias, qué charla haces, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hemos dado ese salto en el que el sujeto eh, tiene una marca registrada, que es su marca en Internet a través de la red social, donde se tiene que autopublicitar, porque no tiene a nadie que lo publicite. Entonces, cuando tú frenas, lo que te tienes que plantear es si te está frenando a ti como sujeto o a ti como marca. Mm. Sí, no sé, yo lo que hago mucho es, es intentar entender antes de publicar algo qué intención tengo. Con lo que voy a publicar. Pues no es mal trabajo, ¿eh? Y después, una vez lo entiendo, pues ya decir, pues tiro para adelante. Es decir, si por ejemplo entiendo que simplemente uh, enseño algo porque me hace ilusión que la gente lo conozca, que no deja de ser una forma de exhibición. Pongo esta foto porque me hace ilusión que la gente sepa que me han dado mm, un premio, si me lo diesen. Bueno. Claro, pero tener claro por qué publico, no simplemente. Publicar por publicar. Sí, un proceso mimético, ¿no? De sí. hacer lo que todo el mundo hace en el momento que se hace. Bueno, es que las narrativas de internet, hemos llegado a ellas sin un manual de instrucciones entonces yeah. estamos en dinámicas en las que eh, entras en la red y, y ese proceso mimético hace que tú hagas lo que todo el mundo va haciendo sin un criterio de reflexión previo ¿no? y yo creo que esto se está educando poco a poco uh -huh. la gente se está saliendo en, está tomándose vacaciones de redes sociales se está volviendo, está cambiando los criterios es decir, ahora sospecho que en los próximos 5 o 6 años vamos a ver un, una regulación del consumo de internet eh, de cómo nos acercamos en esa proyección de internet y, y de hecho va todo muy rápido, o sea, estamos cambiando muchísimo, las redes sociales se potencian y van desapareciendo, el modo en que interaccionamos también va cambiando y ahora empezaremos a hacer pedagogía de las redes tarde o temprano, es decir, algo que yo reclamo mucho en los centros educativos es que desde primero de primaria empecemos a hacer esa pedagogía de la mirada hacia la pantalla, hacia la pantalla, ya no tanto frente a, a los códigos de la realidad porque esos son inmediatos, pero en un mundo donde la pantalla se lleva, pongamos, un 30% de atención diaria, las narrativas que están dentro de esa pantalla, habría que conocer cómo son, cómo se estructuran y qué intencionalidad tienen. Habría que enseñar al sujeto a entender esas narrativas. Y no lo estamos haciendo, es decir, no estamos educando esa mirada para que cuando te acerques a TikTok sepas que su narrativa es diferente a la de Facebook o a Instagram o es muy distinta a la de un periódico digital. Mm. Y si lo hacemos cuando nos acercamos a una novela, eh, imagínate, pues yo te sé, cualquier novela te acercas a ella con una actitud previa de deleite o de gozo, de curiosidad. Empiezas a leer relajado, tranquilo, vas pasando las páginas, te está gustando más o menos, pero tu actitud previa ya la has condicionado. Si te doy un ensayo, tu actitud cambia completamente. Mm. Y ya vas con un bolígrafo a ver si subrayas, a ver si puntas, te paras a pensar la idea que acabas de leer. Y si te doy un libro de poemas tu actitud hacia el poema es completamente diferente hacia las otras dos narrativas. Y todo es un texto escrito en una página. Pero tu actitud ha cambiado. Es decir, tu manera de acercarte a esa narrativa es diferente. Entonces, esto deberíamos de empezar a plantearlo cuando miramos una pantalla y vemos qué contenido estás consumiendo, en qué plataforma, eh, cuál es el objetivo de diseño, para que tu criterio atencional hacia ese contenido ya vaya predispuesto. Y creo que al no hacerlo, al final lo que hace es que la pantalla es el quien configura tu criterio. Es decir, cuando te acercas a la pantalla sin criterio, es la pantalla que configura tu criterio. Y esto tarde o temprano creo que se va a regular, en mi sensación. Y también enseñar e instruir eh, desde muy pequeños en cómo, en los mecanismos que utilizan las redes sociales precisamente para atrapar tu atención, para secuestrar tu atención. ¿no? Pero eso es muy difícil, ¿no? creo yo. No sé hasta qué punto podremos hacer esto. Porque tendríamos que saber esa psicología que se utiliza en el medio, en, el, en la red social, para, para ver cómo funcionan. Y fíjate, creo que casi todo el mundo lo sabemos. Y nos da igual. Yo creo que cualquier persona que consuma mucha red social se da cuenta de que están diseñadas para que se pase horas y horas ahí. Y sin embargo, mm. ya la adicción a la que llegas hace que, que prefieras el entretenimiento a cualquier otra cuestión. Es decir. Pero es tú que... crees que cualquier persona que utilice una red social se plantea cómo me atrapa esto, ¿no? no cómo... se plantea, no. se da cuenta he dicho, no se lo plantea, sí. sino que se da cuenta de que es adictivo, porque es que muchas veces cuando se aburre ya lo coge sin sentido más no es que para entretenerse. ¿no? También tendríamos que ver qué estamos haciendo para que la riqueza de lo real esté desapareciendo, es decir, eh, en qué estamos fallando a las nuevas generaciones, si es que estamos fallando en algo para que prefieran estar viendo Instagram durante una hora a estar jugando en un patio de recreo con otros niños. Es decir que los procesos de atracción en el campo de la realidad están empezando a verse subordinados a los procesos atractivos del campo de lo digital y el campo mm. digital puede ser muy atractivo pero tú no interacciones con la misma intensidad que en el campo de lo real entonces igual las experiencias del mundo de la realidad no están siendo tan atractivas o tan nutrientes como deberían y encuentras pues esa especie de páramo eh, digital que hace que te entretengan muchísimo todo el rato. Tú hablabas de... hablaste en algún momento del experimento de Bruce Alexander con el parque de las ratas. Juraría eh, que las ponían en una jaula en la que tenían acceso a una sustancia, no sé si era... Eh, morfina... Este era el que se daban descargas, hasta morirse, ¿no? Del... ¿no? No, 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 no. El que tenían acceso a un, a un eh, dosificador que pulsaban en. en una palanca y les daba eh, morfina, y al lado tenían otro que les daba agua. Y cuando estaban en una jaula pequeña, encerradas, apiladas, le daban a la de la morfina sin parar. Y cuando las cambiaban y las ponían en un parque, con un montón de espacio, con un montón de juegos y con la posibilidad de interactuar. De forma normal eh, y social con, con otros ratones, con otras ratas, eh, el, 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 eh, consumo, el de... consumo de morfina se reducía, muchísimo. pero hasta extremos eh, increíbles. E incluso el propio científico argumentaba que era porque las propias ratas entendían que cuando consumían esa morfina tenían los sentidos anestesiados claro. y no podían disfrutar de las bondades del parque. Es un ejemplo muy bonito. ¿eh? Es precioso, me encanta. Es, es uno de mis bonito. experimentos favoritos. Es muy bonito, pero eh, es verdad que si pasamos al plano de lo humano, igual ya no es tan sencillo hacer esto en el siglo XXI. Y eso es lo que eh, estaba diciendo, que no sé en qué estamos fallando. Estamos fallando algo en ese proceso de socialización donde de repente el ocio en los últimos 10 años se ha convertido en... en en un lugar productivo, no en un lugar del deleite. Uh -huh. Es decir, todo el mundo empieza a configurar su ocio de una manera profesional. Es decir, tenemos agendas de fines de semana durante meses en los que eh, tienes eh, pautado todo lo que tienes que hacer y lo que necesitas hacer. ¿no? Ya no sales a correr para hacer deporte o despejarte, sales a correr para mejorar el minuto de la última semana porque el reloj te está diciendo que tienes que correr mm. más o menos. ¿no? Eh, y todo lo que tiene que ver con la configuración del tiempo libre se ha convertido en un elemento de productividad para el sujeto, con lo que al final no dejas el espacio. Para disfrutar en el deleite de algo que sea insustancial o no productivo o, o que no tenga una configuración matemática en tu vida. Y esto tiene mucho que ver con la pérdida del, del placer. Yo creo que somos una sociedad que no sabemos disfrutar. Anedónica. No la, No, no, porque hemos potenciado el deseo. Ajá. Pero hemos perdido el placer. Es decir, a, hasta no hace demasiado eh, la configuración del placer era pedagógica. Es decir, eh, mm, te enseñaban una pedagogía del placer donde el deseo lo activabas para un placer que ya conocías y esto siempre es muy nutritivo, porque claro eh, cuando, yo esto lo he contado en alguna u otra ocasión cuando pues, yo era pequeño, mis padres me llevaban sabía que el sábado nos tocaba ir a comer pollo al ajillo, a la sierra de Córdoba, a un restaurante que había muy chulo, donde tenía columpios entonces uh -huh. a mí me encantaba ir a ese sitio el sábado, a hacer lo que con mis padres y mi familia hacíamos, que era comer ese pollo disfrutar de los columpios y echar el día entero y, y nosotros activábamos el mecanismo del deseo para conseguir ese placer al fin de semana si te portabas bien, y hacías las tareas y, y sacabas buenas notas y todo esto, ibas allí, ¿no? Y empezaban a darte esa configuración del placer por medio de una experiencia que ellos consideraban que eran buena. por ejemplo, la feria de los fines de, de lo, del verano del pueblo. En el pueblo hay feria, entonces vamos en verano y empiezas a interactuar en la feria desde pequeñito y vas haciendo grupos y entonces estás deseando, el deseo se activa para un placer que ya conoces. Mm. Y había una pedagogía del placer que poquito a poco asentaba en ti un ritual. Bueno, pues eh, esto se empieza a romper. Y se empieza a romper porque se empieza a jerarquizar por encima del placer, se jerarquiza el deseo. En los últimos 10 o 15 años asistimos a una entronización del sujeto del deseo que se considera que es proactivo y que tiene iniciativa y capacidad de emprendimiento que son las palabras clave en el siglo XXI emprendimiento iniciativa creatividad eso que significa que estás deseando en el sentido de actividad eh, por encima del disfrute que supondría estar tranquilamente deleitándote de algo que ya conoces y no es que no estás conociendo algo nuevo ya vale pero es que esto es placer y en este placer quiero repetirlo una y otra vez no porque me configura como un sujeto que está contemplando simplemente o sabiendo que esto que va a conseguirse se hace bien eh, yo por ejemplo cada vez en cuando voy a comer con mis amigas de manera más ritual una de las cosas que nos pasaba es eh, encontramos un sitio que nos gusta vamos a comer nos ponen un reservado chulo eh, pagas bien comes bien y te lo has pasado muy bien en ese sitio Dentro de dos meses, ¿dónde vamos? Y, y se te ocurre decir al mismo sitio y un 80% te dicen, no, no, es que ya hemos estado. Dice, ya, pero te ha gustado, ha ido bien, nos han servido, que te cagas, vamos a ir de nuevo. Ya, bueno, no, vamos a probar cosas nuevas. ¿Por qué? Porque el deseo de la novedad está por encima del placer que ya has experimentado. Entonces, es muy difícil consolidar una sociedad donde el sujeto se encuentre en un momento donde su identidad esté reposada y placentera. Diga, oye, yo ya sé, tengo criterio. De hecho, una de las cosas que planteaba en el libro era el tema de la elegancia de criterio, de elegir. Si sí, yo tengo un criterio formado, he eh, probado, sé lo que me gusta y entonces ya potencio el placer en lo que me gusta. Y no estoy intentando activar el deseo constantemente para hacer cosas nuevas. Y esto lo he llamado neofilia. Neofilia es el amor por la novedad. Simplemente bueno. por la novedad. Y estamos perdiendo esa capacidad de disfrutar de la rutina como elemento de placer. Joder, empezamos hablando de Marbella, de que, de, que, <laughs> de, que, de, que, de que he estado unos días en Marbella. Y el tema es que mis padres, durante muchos años, pasaban las vacaciones en Torremolinos. Y cada año volvían a Torremolinos. Y ahora es algo impensable. Es como ya estuve. Eh, lo que tú estás diciendo. Si ya estuvimos el año pasado, tendremos que ir a otro sitio nuevo. A pesar de que. Nos lo pasamos muy bien allí. Es, es la imposibilidad de sedimentar ningún tipo de ritual. Esto lo cuenta muy bien byung Chul Han en sus libros, ¿no? Pero, pero es verdad que estamos perdiendo la capacidad de crear rituales donde el sujeto, además, el ritual tenía ventajas maravillosas y las tiene. Es decir, cuando tú vives en familia, los rituales en tu microcomunidad son muy buenos porque no hay un juicio moral del sujeto que en tu comunidad está en ese ritual. Entonces está muy relajado porque los rituales saben siempre cómo se configuran y que no llevan una evaluación moral de nadie. Nadie está diciendo, poner los pies encima de la mesa después de comer. Oye, pues si en mi casa se hace, no hay un juicio de valor. Estamos muy tranquilos porque es la intimidad del hogar. ¿no? Pero esa pérdida del ritual como una identidad estable en el sujeto está provocando que la gente configure su identidad en torno a la adhesión a deseos. Es decir, el uh -huh. deseo que quiero conseguir esto, quiero hacer tal cosa, necesito llegar a este sitio. Y todo es un deber hacer que se configura en torno a la activación de un deseo, no de un placer. Un deseo que no sabes si te va a provocar después una vida placentera o un resultado placentero en ese proceso. Entonces es preocupante ver que estamos perdiendo la capacidad de disfrutar de la vida. ¿eh? Y más preocupante, José Carlos, que yo no puedo... Par no, lo estás diciendo y no puedo evitar pensar en que eso se traslada a las relaciones. Ah, oh, bueno... Es que eh, una relación al final se emplea eh, dentro del ámbito de la rutina. Mm. ¿Por qué? Porque eh, en algún sitio he contado el, el, que las relaciones están empezando a fundamentar sobre el principio del placer, no, sobre el principio del amor. Es decir, todo aquello que no me gusta, que no me active esa sensación placentera, es inmediatamente rechazado. ¿no? Hay una anécdota, bueno, no, no, es un mito que cuenta Platón, creo que es en el Banquete, cuenta el nacimiento del dios Eros. Y es, un, es el dios del amor. Uh -huh. Es un nacimiento muy curioso porque dice que estaban en el Olimpo los dioses celebrando que había nacido Afrodita y tal, y había una fiesta. Todos los dioses estaban bebiendo, pasándose la bomba. Y, y eh, Poros, que es el dios de la oportunidad, el dios que está siempre atento a las cosas buenas, que intenta abrazar eh, todo lo que tiene que ver con mm, el crecimiento, Poros bebe mucha ambrosía y se emborracha. Y se queda medio dormilado por allí y tal. Y pasa Penia, que era la diosa de la pena, de la miseria. ¿no? Y ve a Poros allí medio dormido, medio embriagado y tal. Y dice, bueno, esta es la mía. Y entonces va y se acuesta con él, lo seduce y se queda embarazada. Y de ahí nace Eros. Es decir, el dios del amor tiene como dos descendencias, dos ramas dentro de sí. Que uno es la oportunidad, ese conocimiento, esa maravilla de ampliar. Y otro la pena y el sufrimiento. Entonces cuando te, te viene a contar Platón de una manera mitológica muy bonita, es decir bueno cuando tú aceptas el amor, tú lo aceptas los dos, es decir lo que no puedes es quedarte solamente con poros, y decir no es que yo eh, entiendo el amor desde la perspectiva de todo lo bueno en el mundo, o sea, ya pues entonces no hay un compromiso, hay un principio de placer donde tú aquello que por a la primera que te genere insatisfacción vas a cortar ese proceso, Es decir no aceptas ese, esa parte de penia que también está en el amor. Es decir, hay momentos duros, hay momentos de tristeza y, y de dolor que forman parte, que compensan en ese equilibrio, ¿no? Hombre, otra cosa es que solamente esté Peña en la vida. Entonces, obviamente, mm. va la cosa mal, ¿no? Pero ese proceso de compromiso eh, lo cuenta muy bien también Zimu Bauman, ¿no? Que dice las relaciones actuales son líquidas porque estamos sustituyendo la relación por la conexión. La relación implica un compromiso. Y hoy en día comprometerte eh, es... Situar, un, se entiende desde la perspectiva de la proactividad, comprometerte es situar una especie de, de, de pesa que te va a llevar a arrastrar, a, a no ir con la ligereza que te gustaría en esta sociedad donde todo es ligero, rápido y dinámico. ¿no? Entonces, claro, cuando tú te comprometes, sabes que hay cosas que no vas a poder hacer por el compromiso que adquieres y no pasa nada. ¿Por qué? Porque te compensa el compromiso. Y como te compensa, uh -huh. en la balanza lo tienes clarísimo. Pero esto ya no está tan claro en el siglo XXI. Por eso las conexiones son mejores y más fáciles. Y la conexión implica que por una APP yo uh, le doy a conectarme contigo, quedamos, nos tomamos una cerveza, si nos gustamos echamos un buen rato y podemos vernos las veces que queramos, pero sin compromiso. ¿Por qué? Porque es más ligero, es más fácil y me sigue dando esa posibilidad de que yo no lleve esa rémora encima de pensar que tengo un compromiso contigo. Es mucho más fácil, pero a cambio pierdes ¿no? esa capacidad del de amor platónico, que no es tanto enamorarte del ideal, sino querer conocer. El amor platónico tiene que ver con el conocimiento. Es decir, amar es conocer. Entonces, a medida que más profundiza en tu curiosidad por el otro, generalmente más descubres ¿no? ese ser. Que te puede complementar en muchos sentidos o no, pero ese conocimiento te amplía tu capacidad de curiosidad. Entonces, esto sí es verdad que quizás sea una de las cuestiones que hace que la gente hoy en día no aguante que poros aparezca en su vida la más mínima. No, y luego eh, que hay cierto esto que los ingleses llaman FOMO, ¿no? Eh, cierto miedo a que me estoy perdiendo. Buah. Con Alejandro el Dolina. Fomo, ¿no? el fomo, sí. Con Alejandro Dolina hablaba de este tema porque justo el día que le entrevisté por primera vez salió una noticia relacionada con Tinder y la calidad de las relaciones en la era de las aplicaciones de citas. ¿Y cómo era esta calidad? Eh, porque no, eso no lo he leído. Era, es, es que ya me da miedo eh, no acordarme, pero. Um, es que no, no recuerdo bien cuál era, cuál era el resultado. Recuerdo la conversación con él en la que llegábamos a la, a la conclusión de que el problema era esa sensación constante de a ver si me estoy perdiendo algo, pero respecto a parejas. Ah. ¿Sabes? A ver si me estoy perdiendo. El, el tener constantemente estar expuesto, por ejemplo, a eh, hombres o mujeres esculturales cada vez que uno abre Instagram, inevitablemente a mucha gente le lleva a cuestionarse. Yo puedo aspirar a esto, o a lo mejor esto es lo que yo quiero o deseo. Ostras, pues es que de eso hay historias muy buenas. Es decir, yo, yo cuento la de la de Bután, el país este más feliz del mundo hasta el año mm. 2000, ¿no? Y cuento la historia de la imagen y la pantalla con los cuerpos esculturales. Es decir, lo, lo que pasó en Bután no es un experimento social, es una realidad. Y es que tienes una sociedad donde no existe la pantalla, y cuando empiezan a medir su índice de felicidad. Son los más felices del mundo. ¿Por qué? Porque configuran su criterio de belleza en torno a lo real, a la variedad de lo real, a la riqueza de lo que consumen en su día a día a través de lo visual. Ya está, es tan sencillo como esto. Es decir, no hay un arquetipo que venga idealizado en ningún sitio. Y, y hay tesis doctorales sobre Bután muchísimas uh -huh. porque Bután desde 1970 eh, empieza a plantearse cada dos años es una población de 700.000 habitantes se controla bien se hacen encuestas cada dos años para medir el nivel de felicidad de la población y que den sugerencia de qué implementar para mejorar entonces claro se han ido implementando desde el 72 74 muchísimo hasta el extremo de que en 1990 pues era el país más feliz del mundo uh -huh. no, no era muy complicado tampoco porque tienen una estructura social muy sencilla, o sea, ellos manejan tres idiomas, el inglés por cierto es el vehicular, pero tienen sanidad pública, educación pública, no hay grandes diferencias sociales, con lo que el concepto de envidia pues está un poco um, apagado. Pero el problema de Bután fue que en el año 99 llega la televisión y en el año 2000 llega Internet y en el año 2004 su índice de felicidad cae ha picado de una manera bárbara y en el 2008 son ya de los peores que hay. Claro, entonces empiezan a estudiar qué ha pasado. Lo que ha pasado se lo cuentan. Hay dos o tres documentales sobre el tema. Ellos lo cuentan los, los analistas de Bután. Ellos mismos dicen lo que nos pasó fue que llegó la pantalla y no estábamos preparados para entender lo que sucedía dentro de esa, de esa pantalla, cómo se configuraban las imágenes. Y de repente en Bután, que no existían los divorcios. Porque el, la mujer de Bután era una mujer fuerte que salía al campo a ayudar a su marido a las tareas de, del campo de segado y tal. Y entonces era una mujer robusta y, el, y los maridos estaban enamorados de su mujer y la mujer era de sus maridos. Pues cuando llega la televisión, en el 2004 empiezan los divorcios en Bután. y No existían los divorcios. En el 2008 mm. la insatisfacción y, y la mujer de Bután se empieza a declarar y a sentir fea. Fea. ¿Por primera vez? Sí, fea. ¿Feas por qué? Pues porque los estereotipos que empieza a consumir en esa pantalla eran estereotipos occidentalizados, de mujeres muy delgadas, maquilladas, y entonces la mujer de debutar no se maquillaba, y cuentan ellos este cambio tan radical en la autoestima de esas personas. Claro, es un proceso peligroso en todos los sentidos el acercarte a la pantalla sin un criterio pedagógico. Y esto, eh, creo que es Kristakis, un científico, cuenta muy bien cómo los bebés. Eh, hay un experimento que se hizo con eh, bebés de 0 a 3 años, ¿no? unos eh, con, que habían usado pantallas y otros sin pantalla. Entonces fueron a las familias que habían tenido pues, la típica tablet que le da al niño con 8 meses, con uno y tal, y, y estudiaron cómo, se, cómo crecía el cerebro, es decir, cómo se estimulaba el cerebro. Y descubren que los bebés que habían interactuado con pantallas más tiempo, su cerebro crecía casi el triple, a más velocidad y con más potencia se le activaban más las zonas del cerebro. Entonces claro los científicos dijeron esto es un estimulante maravilloso para que crezca más rápido, se estimule el cerebro tal tal. ¿Cuál era el problema cuando le quitaban la pantalla? Porque la velocidad, lo que sucede todo en la vida real a esos bebés les resultaba anodina. Uh -huh. Entonces generaban una especie de hiperactividad que les causaba insatisfacción en torno a lo cotidiano, porque su cerebro se había acostumbrado a los estímulos sensoriales que daba esa pantalla. Por eso recomiendan que de cero a dos años nada de pantallas. En esos procesos de aprendizaje, es decir, que no se le acerca una pantalla a un niño, porque estamos encontrando que la pantalla es muy seductora y configura no solamente tu criterio estético, sino también tu criterio, por ejemplo, eh, temporal. Es decir, cuando más tiempo pasa en el consumo, de pantallas en torno a las narrativas que se configuran por ejemplo en TikTok o en Instagram que son muy rápidos y te entretienen muchísimo luego encontrar un estímulo cuando miras la vida real que se parezca a lo que te está empezando a configurar tu educación visual mm. pues es muy difícil imagínate eso con la belleza sí. imagínate si yo te pongo a consumir en Instagram todos los estereotipos de belleza maravillosos, y yo esto a veces se lo digo a los alumnos que tengo en, en primero de magisterio, que son 300 y pico, y le hago esta pregunta en clase muchas veces. Digo, bueno, eh, cuando vosotros os miráis aquí unos a otros alrededor, ¿encontréis un estímulo estético atractivo? Digo, porque si estáis siendo criados por los filtros de Instagram, es muy probable que aquí no os llame demasiado la atención la gente. Es decir, que, que esa activación de. Y, y partiendo de ahí, es delicado. Delicado ese concepto de dejar que la pantalla configure el canon de belleza. Y esos bebés, ¿qué tolerancia a la frustración van a tener el día de mañana si, siendo tan pequeños, tienen ese problema que tú has no, relatado? Te no te sabría decir, pero ya los adultos lo estamos viendo nosotros. Es decir, la tolerancia a la frustración. Es que, claro, Internet para mí es la panacea ¿eh? y las redes sociales para mí son la panacea porque cuando tú acudes con criterio, es, eh, ahí está todo. Sí. O sea, está todo. Yo, yo soy un, una persona que ha encontrado ahí un mundo eh, inmenso de curiosidad eh, que me hace llevar a sitios donde no hubiese podido llegar nunca. Entonces, para mí es la panacea. Pero entiendo que alguien que, que no tenga un estímulo intelectual o curiosidad por conocer, sino que abra la pantalla sin curiosidad, entonces sea la pantalla que le vaya configurando toda la narrativa de su identidad. Y eso es delicado porque antes la tradición hacía que los rituales del, del hogar eh, configuraran una identidad que tú heredabas. Es decir, si mis padres eran católicos, íbamos a misa de los fines de semana. Si eran del Real Madrid, vemos los partidos del Real Madrid, te vas haciendo el Real Madrid. Entonces, vas heredando un proceso identitario y luego cuando creces, pues te vas quitando unas cosas e incorporas nuevas, con lo que el tránsito en los procesos identitarios de la infancia a la adolescencia y al adulto pues, es relativamente fácil porque tu barrio configuraba esa identidad, la configuraba los círculos de proximidad. Y esto facilitaba mucho al sujeto no tener ese estrés de tener que fabricarse. Esto se ha roto. Es decir, todos estos círculos de proximidad que influían en el sujeto hipermoderno ¿no? se han estado rompiendo poquito a poco y ahora como el ritual está desapareciendo porque cada uno está en su ceremonia de Internet, es decir, con, con 11, 12, 13 años ya tienes tu avatar creado, consumes tu propio contenido dentro del salón de tu casa donde alguien está consumiendo su propio contenido y el otro su propio contenido, entonces esa pérdida del ritual en el ámbito de intimidad hace que el sujeto se tenga que construir su intimidad, su identidad. Esto es durísimo para cualquier persona. Es decir, cuando tú no tienes una herencia identitaria, tienes que construirla. Y ahora, ¿de dónde la construyes si lo que estás consumiendo no tiene nada que ver con, ni con tu contexto ni con tus circunstancias? Si es un mundo global que estás consumiendo. Entonces, claro, empezar a construir una identidad desde lo global hacia lo particular es terrorífico, porque es que nunca estás satisfecho. Claro. Es decir, encuentras estados de insatisfacción constantes. ¿no? Y bueno, y eso es verdad que o lo solucionamos empezando a poner en valor los contextos de los sujetos, es decir, ese círculo de proximidad, o al final, bueno, pues tendremos una sociedad que tampoco pasa nada, ¿no? Pero si, si sobrellevas bien el, el que esa identidad global la incorporas en, en tu persona sin mucho problema, pues tira para adelante, pero las señas de identidad se pierden de lo, de lo concreto. ¿eh? Claro, y respecto a eso que dices de la, la pérdida del arraigo, ¿no? Y del vínculo con, con tu círculo más próximo, te lleva a que eh, ya no haya. Eh, ya no sea una aspiración como podía ser antes, voy a ser como mi padre, voy a ser como mi tío, voy a ser como un amigo de mi padre. No, ahora vas a ser como alguien Pero a usted, quien Josh, estás viendo eso, eso, o como Max Elon Stein. Musk. O Elon Max. Eso es. Ese eso es el es. ideal, ese es el ideal. Antes el, el arraigo es tan bonito que es una palabra preciosa, por cierto. El arraigo hacía que el sujeto despertara la curiosidad y el ansia por conocer. Por una cosa muy sencilla, cuando tú tenías un ritual muy insertado en tu identidad, ibas a casa de tu amigo y veías que allí los rituales eran muy diferentes, te llamaba la atención. Y dices, joder, qué cosa hacéis aquí en vuestra casa. Y, y luego salías de tu barrio hacia otro barrio completamente diferente y te llamaba mucho la atención cómo interactuaban allí. Y dices, joder, qué cosa más extraña esta gente, ¿no? Sí. Y entonces, el, el qué cosa más extraña, es decir, la... La diversidad de rituales que tú podías experimentar muy alejados de lo tuyo activaba la curiosidad en el sujeto. Y luego eh, necesitaba tener un, un puntito de valor para desarraigarse de cosas que se da cuenta que no eran buenas y entonces tenía que incorporarlas. Pero ese proceso, que era duro, eh, era un proceso identitario que hacía que el sujeto pusiera en valor cosas que eran realmente auténticas y que consideraba que no quería perder en sus señas de identidad, y que. Eh, Incorporara nuevas narrativas que sí consideraba productiva de la proximidad que la había experimentado, de su vecino, de su amigo, de su barrio, del otro barrio, etcétera, etcétera. Y los ideales, que esto es lo más bonito en los procesos identitarios, los ideales que tú tenías los conocías. El mm. vecino del quinto era el abogado que se había comprado el Mercedes en tu barrio. Pero sabías quién era, cómo te trataba, de qué, qué hablaba, es decir, eh, tu maestro era el ideal, porque era el, el ámbito de proximidad, es decir, no tenías aspiraciones que no hubieses tenido experiencia en primera persona. Hoy todas estas experiencias se han devaluado. En todos los sentidos, ¿no? Y, y empieza a pensar que conoces a. Tú me has dicho a El Max, pero me da igual. Puedes hablar de Steve Jobs, puedes hablar de. Eh, yo no sé por qué conozco la biografía de toda esta gente si no me he leído ninguna. Yeah. Es decir, ¿cuál ha sido el interés social? Para que yo, que no tengo ningún interés en la biografía de esta gente, me sepa sus vidas. Y es que eh, hay un, una añagaza que el sistema pone sobre la mesa que hace que si yo empiezo a presentar a toda esta gente desde su cotidianidad, tú empiezas a tener una sensación de proximidad y de verosimilitud en su relato que hace que puedas creer que con tu cochera y tu ordenador puedes llegar a, a, ah. a ellos llegan, ¿no? Y claro, esa narrativa es muy seductora es muy seductora porque si no tiene un, un aparato crítico bien sedimentado te lo crees te lo crees claro porque nos lo muestran de forma que parece que es pseudo tangible es que esto entronca mucho con algo que comenté en el último episodio con Jaime Rodríguez de Santiago y que tiene relación con algo que también te escuché a ti decir y es que eh, mis padres no se planteaban, mi padre no se planteaba yo a ver si soy como Rockefeller el día de mañana, a ver si soy como Onassis o a ver si soy como, como Amancio Ortega. No se lo planteaban porque pasaba lo mismo que con los yates de Marbella, que dices, bueno, esto es increíble, pero lo ves sabiendo que mmm, es implanteable, no me produce envidia porque no voy a llegar a eso. Simplemente lo ves pues con ese platonismo que yo decía, ¿no? Pero pasa lo mismo también, además, con la felicidad. Yo le decía a Jaime, y te lo he escuchado decir a ti, yo no me imagino a mis padres... Comiendo un domingo y diciéndose el uno al otro, María, ¿tú crees que somos felices? <risas> <risas> María, somos felices. ¿sabes? Yo, yo estoy seguro de que, no te lo imaginas, no, que no se lo habrán preguntado. ¿no? Claro. Porque la felicidad al final, yo, yo por lo menos con mis padres lo he visto y con, y con mis abuelos, la felicidad es la, era la consecuencia de una vida, no era un objetivo. Y, y ha habido un cambio. Uh, yo hablo aquí de un cambio genético en la idea de felicidad, literalmente genético. Hubo una mutación en el concepto de felicidad que ha configurado una idea completamente distinta a la que existía hasta hace 20 años. Yo por eso la he llamado post -felicidad, por darle un nombre diferente, por mm. no confundirnos, porque es que yo creo que estamos hablando de dos cosas diferentes. Hoy en día se dice felicidad, pero eh, las connotaciones conceptuales. Eh, el contenido es completamente diferente al que tenían nuestros padres o con el que yo me he criado. ¿no? Cuando tú te ves la definición de felicidad de Aristóteles y la de Kant, que se separan en 2000 años, es casi igual. Es decir, eh, el desarrollo del potencial... Que Aristóteles dice: Bueno, pues tú tienes una, unos potenciales, los vas desarrollando, tomas conciencia de ese, ese real potencial y, y, y entras en ese concepto de felicidad a través, por ejemplo, de la ética y la vida virtuosa. Cuando Aristóteles escribe la ética a Nicómaco, se la escribe a su hijo Nicómaco y comienza hablando de la felicidad. Luego hace una asociación entre la moral del sujeto uh -huh. y la felicidad. Y te vas a Kant dos mil años después casi y te dice que bueno la felicidad es esa especie de alegría sostenida ale, fíjate qué cosa más bonita no la alegría sostenida a lo largo de la vida virtuosa es decir cuando tú todos los días te acuestas diciendo bueno he hecho lo que creo que he hecho bien lo que tenía que hacer he intentado mejorarme un poquito ya está y, y soy consciente de que lo he hecho lo mejor que podía entonces con quién con mis hijos con mi pareja con mi trabajo con... y me acuesto tranquilo Dormirte tranquilo, sin deudas, mm. eso un día, otro día, un año, otro año. Eso empieza a configurar una idea de felicidad que durante 2000 años, que la sociedad había cambiado brutalmente entre la Grecia clásica y la de Cannes. hay paradigmas sociales que no tienen nada que ver. Y sin embargo, la idea permanecía, es decir, la sustancia de la idea. Y ahora no, de repente, en el año 2000, esto lo cuenta muy bien eh, Eva y, y y Cabanas en Happy Cracia, o William Davis en los estados de ánimo, ¿no? Dice, bueno, en el año 2000, ¿qué es que sucede? Sucede algo bárbaro y es que en Estados Unidos se da cuenta, la psicología positiva, que puede entrar, eh, tiene mucha mano con el gobierno y puede entrar en el mundo laboral. ¿Y cómo entra en el mundo laboral? Pues eh, implementando el concepto de felicidad en el pleno de lo laboral, por primera vez. ¿Esto empieza así? En el año 2000. Esto lo cuenta mm. muy bien y Dice, bueno, eh, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a meter muchas sumas de dinero en investigaciones que apoyen el hecho de que un trabajador feliz produce más. Y entonces vamos a meter el concepto de felicidad en ese plano de lo laboral. Y empiezan a salir investigaciones científicas sobre efectivamente que el trabajador feliz es un trabajador que produce el doble, etcétera, etcétera. Y a partir de este momento, las empresas que hacen? Empiezan a crear ámbitos de intimidad en el plano de lo laboral. Te pongo un sofá, te pongo máquinas de café, te pongo futbolines, te pongo gimnasios, de manera que tú empiezas a sentirte cómodo perdiendo la referencia del límite entre la intimidad, lo privado y el mundo laboral. Y esa mentalidad de que hay un mundo privado y un mundo público, bueno, de manera que tú tienes aquí un despacho, pero es que yo en mi casa tengo otro despacho para trabajar. Es decir, ya en el ámbito de lo privado... Hemos metido el mundo laboral y en el ámbito de lo laboral se ha metido el mundo de lo privado. ¿Qué es lo que consigo? Bueno, eso por una parte, es decir, el mundo económico eh, consigue meter la idea de felicidad en el plano de lo laboral. Consecuencia, vamos a hacer que la creación de la identidad del sujeto ponga el peso específico de la felicidad en el mundo laboral. Eso no se lo plantaron ni tus padres ni los míos. Es decir, el trabajo era un medio para un fin. Un trámite. Un medio. Mm. ¿Qué necesitas trabajar para qué? Para ganar dinero y para qué? Para irme con mi familia por las tardes a llevarme a mí a, a, al fútbol o a mi hermano a natación o a mi chica a cualquier otro sitio, ¿vale? O el fin de semana me quiero llevar a mi familia, por eso necesitaban el dinero a Fuengirola. Tú ibas a Torremolinos, yo iba a sí. Fuengirola. Uh -huh. Nosotros íbamos a Fuengirola. entonces íbamos a. Fu Estu por cierto también estuvimos en Torremolinos. Entonces mis padres veían el trabajo como un medio, punto y final. Y esto eh, tiene mucho que ver con cómo se distribuye la jornada diaria. Ocho horas para trabajar, ocho horas para descansar y ocho horas para dormir. ¿Dónde pones el peso de tu felicidad? Pues nuestros padres la pusieron en el tiempo que les pertenecía. Es decir, en mi tiempo libre y en mi tiempo de descanso. Y ahí pongo mi proyecto de vida. Mi proyecto de vida pivota en torno a lo que yo considero que tengo la capacidad de controlar, que es mi tiempo libre y mi tiempo de descanso. Si además consigo que en las ocho horas primeras se me desarrolle como persona, pues miel sobrejuegaras porque tengo el día completo siendo bastante feliz. Pero desde luego no se habían planteado eso. Y la segunda cosa que hacen es. Eh, a partir del año 2000, por primera vez en la historia, se empiezan a cuantificar los estados de ánimo. No se había hecho nunca. Nadie, la tristeza, la felicidad la alegría y todo esto son subjetividades que tienen que ver con el peso biográfico de un individuo, es decir, mi idea de felicidad es única en el mundo, porque está recae sobre el peso de mi biografía y como mm. solo la tengo yo, no la puede igual que mi idea de tristeza, ¿no? Bueno, pues se empiezan a, a invertir muchísimo dinero en cuantificar las emociones, cuantificar los estados de ánimo y entonces se generan instituciones dedicadas a gestionar la felicidad. Y aparecen los ministerios de la felicidad, los jefes de empresas de la felicidad, etcétera, etcétera. Todo esto asociado al mundo de la productividad. Es decir, claro. todo esto comienza en el año 2000. Entonces, claro, cuando tú empiezas a meter esta idea, ya llevamos 23 años con esta idea, ¿eh? que está permeando todo el santo día en redes sociales, donde los coaching empiezan a florecer que no existían para motivar a la gente en el plano de lo laboral. Ahora te encuentras un montón de personas que entienden que si no se desarrollan en el plano de lo laboral a nivel de felicidad, su vida carece de sentido. ¿Por qué? Porque hemos quitado valor al tiempo de ocio. Hemos, no hemos sabido configurar un tiempo de ocio dedicado a la felicidad en ese plano. ¿no? Hoy tu padre y el mío no dirían, o nuestros padres no dirían ninguno, me siento feliz o menos feliz, o qué hago para ser más feliz, ¿no? Para ellos la felicidad era esa consecuencia de una vida virtuosa o el encuentro azaroso en la vida, ¿no? que no te lo esperas y encuentras algo bonito, ¿no? pero no era un objetivo vital. Mm. Iba en el camino paralelo de la construcción de la vida. Ellos tenían que construir una vida y estaban dedicados a la construcción de esa vida y a partir de ahí el encuentro con la felicidad iba surgiendo. Hoy se configura como una... Eh, entidad objetiva, por eso yo lo he llamado posfelicidad, porque creo que es otro término diferente, estamos hablando de cuestiones completamente distintas. Y esto que has dicho tú de nuestros padres con el trabajo, tiene mucha relación con esa priorización del placer sobre el deseo que decías al principio del niño con la feria, Entonces, los padres que trabajaban priorizando el placer, trabajaban para el placer para voy a aguantar estas horas de trabajo que tengo por delante porque luego nos vamos. Hombre, y eso ya no es así. No, no solamente no es así, es que antes tenían algo maravilloso que yo no sé si ahora lo consiguen o lo conseguimos yo. Y es eran capaces de sentir placer en ojo ajeno, es decir, mm. viendo a sus hijos disfrutar eh, ellos ya sentían que habían realizado su tarea como progenitores eh, en el deber y es ese concepto del deber tan interiorizado en ellos que para algunas cosas liberarnos de ese deber habrá sido muy bueno para mucha gente pero para otros es la pérdida de esa capacidad de disfrutar a través de los ojos del otro es decir de ese proyecto de vida que tú has ido sedimentando entonces yo estoy seguro de que nuestros padres han sacrificado muchos momentos de placer subjetivo por un placer colectivo Estoy completamente seguro, porque yo lo he visto en mis padres, sacrificar eh, lo que a ellos le podía haber dado un placer inmenso como pareja, mm. a haberse comprado un coche mejor o un apartamento en la playa mejor, o haber disfrutado de viajando dejándonos a nosotros en un sitio, por ver que eh, esa inversión económica o de tiempo se la hacen a los hijos para disfrutar de procesos comunitarios que para ellos son más satisfa les provoca más satisfacción que, que el haberse dedicado a ellos mismos. ¿no? Es decir, el concepto de colectividad en ese microcosmo hacía que pudieran tener esa capacidad que no sé hasta qué punto hoy seríamos capaces de tener. Cuando eh, estamos en esta narrativa donde dicen que solo vale el momento presente, ¿no? que tengas plena conciencia sobre lo que acontece, ¿no? el, el mindfulness, el ser plenamente consciente del de proceso de lo actual y a partir de ahí eh, olvídate de lo que no existe, que es el pasado o el futuro. ¿no? Mm. Claro, yo, yo estoy en contra de esto. Es decir, hay algo que, que, que me duele mucho y es cómo estamos esquilmando la idea de futuro a las generaciones presentes y cómo estamos echando por tierra el pasado. Es decir, nosotros somos configuración identitaria, históricas y en movimiento. O sea, lo que no puede es obviar ese proceso biográfico del pasado y decirle a la gente porque uno por ejemplo hay algo que en algún sitio lo comento creo que es en este libro y es que estamos teniendo una demanda de creatividad altísima mm. de formación en creativo, brutal en todo a nivel empresarial ¿por qué tanta demanda? pues porque es muy difícil ser creativo en el siglo XXI es muy muy difícil la creatividad surgía en muchas ocasiones porque el sujeto tenía un montón de conocimiento inconexos que en un momento dado conectaba. ¿no? Ahora la pregunta es cuántos conocimientos tenemos en el siglo XXI si los procesos de entretenimiento no están dedicados a profundizar en el conocimiento de algo. Y en segundo lugar, antes había una ilusión por el futuro, por construir el futuro. El futuro era un lugar a construir mm. luminoso. Entonces todo el mundo quería entrar en ese proceso de construcción del futuro y tenías esperanza en que si hacías algo te podía producir una novedad y llegar a algún sitio. Hoy estamos diciendo que el futuro es un sitio lobo, donde no hay luz, donde eh, tenemos que estar ya disfrutando de esto porque parece ser que dentro de 20 años se acaba todo, se, se nos viene abajo. Es decir, que sí que hay nuevos problemas y lugar a duda hay nuevos problemas. Pero esa manera de decirle a los jóvenes que el futuro está fatal que no hay un sitio mejor, ¿no? es decir, tú abres el telediario y, y es verdad que las noticias no son muy esperanzadoras, pero no se le dice que yo creo que también eso es un tema a debatir, ¿no? Hasta qué punto los telediarios no deberían de empezar a compensar cada dos noticias negativas con una positiva, yeah. por equilibrar, ¿no? Pero bueno, hasta qué punto no estamos siendo irresponsables en, en este proceso pedagógico con la gente joven. Sí, luego se nos insiste mucho en que el futuro no existe, lo que importa es el ahora. Pero cómo no va a existir el futuro, el futuro es una creación. Mm. Yo, yo es que cuando eso es muy estoico, es que claro, hoy en día te vas a la, a la, a la venta de libros y encuentras que los primeros son los estoicos por todos lados, sí. ¿no? que a mí me parece una filosofía terrorífica en algunos sentidos, en otras muy buena a nivel individual, pero el estoicismo adolece, por ejemplo, de colectividad. Es tú búscate en tu autoayuda esa coraza que hagas que te enfrentes a... Ya, pero ¿y los demás? Claro. <laughs> ¿Dónde están mm. los demás? Pero en cualquier caso... El futuro es un proceso de construcción eviterno. Es decir, ¿eh? comienza ahora mismo y ya no tiene fin. Es decir, lo que no me vale es que me digas que no existe el futuro. Porque si no existe el futuro, no tendría sentido la moral. Porque la moral es un deber ser. ¿Cómo debería ser como sujeto en esa proyección? Y no tendría sentido el 90% de las cuestiones, como por ejemplo el compromiso o la lealtad. Es decir, el, la configuración del sujeto siempre es un, un sujeto proyectivo. Somos seres proyectivos, no somos seres... Eh, eh, contemporáneos, ¿no? que esto es algo que, que en algún sitio comento también. Es decir, estamos perdiendo esa idea de contemporaneidad como algo que, que nos conecta a todos hacia un camino y estamos en un mundo de simultaneidad, no de contemporaneidad. Hay una anécdota que cuenta Giorgio Gambin, el filósofo, muy bonita, que dice: En el siglo XIX, cuando una mujer elegante entraba en un sitio ¿no? y, y era súper elegante, así, la gente decía: Ella es contemporánea de todo el mundo. O sea, había una colectividad de individuos de lo más variopinto posible que, cuando entraba una persona elegante por la puerta, todos reconocían la elegancia y sentían una especie de hálito aspiracional a esa elegancia. Mm. ¿no? Y era porque esa contemporaneidad nos unía a todos en una serie de cuestiones vitales, valores, percepciones estéticas, que configuraban generaciones. Esto se ha roto y ahora lo, la gente está en ese proceso de simultaneidad. Es decir, yo hago las cosas en simultáneo a, la, a ti y al otro y al otro y al otro, de manera que hacemos las cosas a la par en el tiempo, pero no conectadas. Sé que si tú publicas, yo publico, si tú haces esto, yo hago lo otro, pero cada vez hay más eh, atomización ¿no? de ese proceso que hace que sea muy complicado pensar que el futuro es una construcción colectiva, porque el futuro es una construcción colectiva. Y desde esa perspectiva creo que estamos siendo un poco irresponsables ¿no? en pintarlo tan negro. Claro, que luego lo otro que nos están inculcando mucho es tu felicidad solo depende de ti la felicidad, luego ha salido un estudio de Harvard que bueno, esto va un poco en la línea que dice estudio ahora estudios, experimentos, y no sé qué, de la felicidad la tristeza y tal, pero de en este sentido creo que es positivo y creo que tiene toda, el, toda la como decirlo, toda la coherencia y es este estudio de Harvard que dice que después de analizar diversas variables se ha llegado a la conclusión de que el ingrediente Absoluto que determina tu felicidad son tus relaciones sociales. Ah, no te cabe duda. Bueno, este, este ya te iba de tiempo, ¿eh? Este, no. este es de, de Robert Waldinger, que ha, es el último director que lo comenta en una charlata muy famosa. Y, yo lo he usado, creo que fue en el arte de pensar ya hace mucho tiempo, ¿eh? desde 2018-17. Es un estudio que lleva desde la Segunda Guerra Mundial y se ha hecho con, tú fíjate el, el nivel del estudio, 700 personas pobres de Boston y 700 personas de Harvard. Hmm. A la misma edad. Los cogen después de la Segunda Guerra Mundial y empiezan a estudiar sus. desde que tienen 20 años, ¿eh? a los mismos. Es decir, barrio pobre de Boston, niños ricos de Harvard. Y el estudio es. Eh, cada año pues van a sus casas, le hacen un montón de encuestas durante tres horas, le sacan sangre, le hacen análisis eh, médicos. Así, a ellos, a ellos se murieron. Luego a sus hijos, y ahora ya van por la tercera generación en el estudio. Decía el último director, que ya han muerto cuatro directores del estudio, porque claro, los hombres ya, están viejos y van muriendo, uh -huh. ¿no? Y que han concluido después de tantísimo tiempo, pues han concluido que eh, no influye tanto la situación económica de hecho, hay mucha gente de Harvard que algunos dicen que hay dos de ellos han sido presidentes de Estados Unidos. ¿eh? No dicen quiénes, pero han llegado. Dice que la gente de Harvard tiene una presión muy brutal por unas expectativas que tienen que cumplir, ¿no? pero que descubren que al final de la vida, las personas que habían sido más felices, la sensación de felicidad que tenían mayor y habían vivido con mejor calidad eh, de salud, eran las que habían sabido no solamente consolidar relaciones sociales de calidad, sino que cuando se jubilaban las relaciones laborales la habían sabido suplir por relaciones sociales buenas. Mm. Centros cívicos, etcétera, etcétera. Pero esto se repite en todos los sitios a los que vas. Es decir, en, en Japón pasa igual. Las comunidades centenarias son aquellas que se cuidan entre ellos, que celebran los cumpleaños, que crean comunidad de todas, todas. Y aquí en España hay un estudio muy bueno. Hace poco hablaba yo con un amigo mío, geriatra de Toledo. Miguel Araujo y me comentaba el estudio de Toledo. El estudio Toledo es un estudio que se está haciendo desde hace ya veintitantos años con ancianos para ver los que llegan a la a, a, a partir de los sesenta y tantos años, creo que me dijo, 70, empieza a hacerse un estudio año por año al mismo número de ancianos para ver hasta qué año uh, duran vivos y en qué calidad llegan ahí. ¿no? Y una de las variables que aparece también es las relaciones sociales. Y ahora mi pregunta es si ¿sí sabemos esto, porque la estamos haciendo a través de la pantalla, porque potenciamos la sociabilidad a través de la pantalla, cuando estás descubriendo que una de las claves de, de una vida feliz son las relaciones sociales. Una buena elección de relaciones sociales. Pero es lo que te digo, que no es lo que le llega a la gente. El eslogan el más famoso es ese, ¿no? De la felicidad depende de ti, la felicidad solo la puedes encontrar dentro de ti. No depende de nada de fuera. Es como que el ser feliz es un trabajo tuyo contigo. Sí, sí. Y nada más. Sí, sí. Ahora decías esto y me estaba acordando. ¿Tú has leído eh, Fueras de Serie de Mal Malcolm Gladwell? Eh, este no. Es, al principio este de, no. Al principio del libro eh, cuenta la historia de Roseto, de unos inmigrantes italianos, de un pueblo italiano. Esto lo cuento de memoria. Un pueblo italiano que se llama Roseto y que fundan su propio Roseto en Norteamérica. Hmm. Un pueblecito con gente de Roseto y no se sabe qué pasa pero en ese pueblo se vive más tiempo y mejor que en el resto del territorio estadounidense entonces empiezan a estudiar qué es lo que pasa allí la dieta la dieta por lo visto es un desastre de mortadela de pepperoni de todo este tipo de cosas es un desastre eh, y empiezan a estudiar sus hábitos y tampoco terminan no son gente son gente incluso tirando un poco sedentaria entonces aquello es un misterio y llegan a la conclusión de que tiene que ver con eh, las relaciones sociales también, con cómo viven, eh, con el, el sentirse constantemente acompañados y con la preocupación genuina que sienten unos por otros. Ese sentimiento tribal. Es lo que se llega a la, a la conclusión a la que se llega en ese es que, estudio. Es que no me extrañaría. O sea, quiero decir, eh, eh, cuando tú entras en una relación con alguien de compromiso, eh, genera una especie de corresponsabilidad. Es decir, yo soy responsable de ti, tú eres responsable de, de mí y a ser posible somos responsables del bienestar en el sentido comunitario. Y esto lo he experimentado, esto es una cosa muy subjetiva, no, no, no tengo ninguna evidencia, pero eh, a nivel eh, individual lo he experimentado desde la paternidad. Es decir, llega un momento en el que antes de ser padre, pues te pones un poco más enfermo. Me venían ataques de angina, fiebres y tal. Eres padre y yo llevo sin tomarme un antibiótico 22 años. O sea, llevo, bueno, mi hijo tiene 17, 17 años sin tomarme un antibiótico y sin ir al médico para temas de que me encuentro mal. No es como si te, se te activara un criterio de salud que sabes bueno, bueno. que te tienes que autoinmunizar porque hay un montón de gente eh, de la que te sientes responsable, no es que lo seas, pero te sientes responsable y entonces no te. Puedes permitir el lujo de, es como el autónomo, ¿no? Pero es un tema de decir, bueno, pues eh, yo no me puedo poner malo entonces estoy todo el día haciendo cosas y cuidándome y tal, pero es curiosísimo. Entonces creo que algo tiene que ver que tu cerebro entienda que tienes unos nexos de conexión de corresponsabilidad con otros y de la idea de bienestar colectivo, que es fundamental. Claro, salir de ti, ¿no? Que el foco no esté sí, es, que... es lo que lo que te pasa a ti con la paternidad, que el foco deja de estar en ti y en cómo te sientes y en si sí te duele y en si sí... Hay sí. una dice Petron Russell en, en la conquista de la felicidad, de bueno. la felicidad comenta que eh, cuando ya el sujeto entra en esa dinámica de malestar propio, de que eh, entra en la ansiedad o la envidia, no puede la mejor solución dice es pon el foco fuera de ti. La mejor solución es que busques a alguien a quien tengas que ayudar y pongo el foco fuera de ti, porque se te va a olvidar, es decir, ya no te vas a mirar tanto el ombligo, no vas a entrar en estas dinámicas y es la única manera de salir de esa dinámica negativa en la que entras, ¿no? Ya es, dedícate a alguien, dedícate a alguien. Es uno de los consejos que dan el libro muy curioso, pero esto de que la felicidad depende de ti, esto ya yo creo que nadie se lo cree. O sea, mm. Es verdad que sigue habiendo manuales de autoayuda, que, que se vende muchísimo ese proceso. Pero es imposible ser feliz si las personas que quieres están mal. Sí, pero dices tú que, que crees que, que nadie se traga eso ya. Uf, yo conozco un montón de personas que van a cursos eh, de, pues eso, de, de, de ser felices, de bienestar, de ellos solos. Y se pasan la vida de curso en curso eh, leyendo libros de autoayuda. Que lo de los libros de autoayuda, eh, has dicho algo muy interesante, es que la felicidad... Tanto la felicidad como la tristeza es algo absolutamente subjetivo y la felicidad, lo que es la felicidad para mí, no tendrá seguramente nada que ver con lo que es la felicidad para ti. Entonces, ¿cómo un libro de autoayuda va a ayudar a alguien? Es decir, es un poco como. Eh, hemos empezado hablando de dietas, es un poco como las dietas. Lo que te siente a ti bien, a lo mejor a ti la, la dieta mediterránea te siente de maravilla y a mí el aceite de oliva me cae como un disparo. Sí, sí. Sí, bueno, de todas maneras yo los veo como consejos. Es decir, hay autoayuda muy buena que te dice: Mira, yo creo que esto uh, puede funcionar así, así, así. Es un genérico, yo te doy un recetario genérico, mm. tú lo lees y lo intentas poner en práctica y si te funciona bien, y si no, nada, no pasa nada. El, el problema está cuando crees que te va a solucionar algo la autoayuda. Una cosa es que yo te dé unas recetas genéricas y tú intentes hacerlas tuyas. Y claro, la dificultad está: joder, si es un psicólogo o una psicóloga y, y necesita pues un año y medio de terapia contigo para saber que narices te pasa, que tú abras tu proceso biográfico a ese sujeto, que si es un buen analista podrá encontrar las problemáticas que hay detrás de la anécdota que tú le cuentas, pero uh -huh. necesita conocer ese proceso biográfico. Antes, esos procesos biográficos de autoayuda lo hacían los familiares y los amigos, porque te conocían sabían cómo eres decía esto a ti no te va a ir bien estate quieto no te metas ahí porque sabes que eres aprensivo que tienes tal y que tienes cual fuera vale esto lo hacían en, en muchos sentidos esos núcleos de proximidad que estamos perdiendo precisamente porque desconectamos ¿no? de ese proceso y ahora estamos yendo todos a los psicólogos y a los psiquiatras porque necesitamos que alguien reordene nuestro pensamiento porque somos incapaces es decir yo en el último libro hablo de el síndrome de la indigencia mental no y, y el indigente mental es ese sujeto que se da cuenta de su indigencia. Y llega un momento en que dice: No tengo las herramientas intelectuales ni emocionales eh, lo suficientemente buenas para poder salir de mi estado de ánimo. Entonces necesito acudir a alguien porque me declaro indigente en ese sentido mental. Es decir, no tengo esa capacidad mental para salir yo. Y necesito que algún profesional, ya sea la autoayuda, sea un psicólogo, me ayude a salir de ahí. ¿no? Entonces, es, este proceso de indigencia mental es preocupante porque está creciendo. Y está creciendo porque ya no tienes esa fuente de apoyo que antes era ese círculo de proximidad que te conocían bien porque habías pasado mucho tiempo con ellos y habían entrado en ese rato biográfico. Ahora como una parte de tu identidad se está configurando desde la globalización y no desde la proximidad claro los de la proximidad no tienen ya las herramientas para darte la solución porque tú estás fuera de ese ámbito ¿no? y la globalización tampoco te va a dar las herramientas porque tienes una parte biográfica que no conoce así es que estamos en territorio de nadie pero la característica definitoria del indigente mental es la conciencia, el soy Toma consciente. consciente sí, sí. Y eso, en cierto modo, es positivo. Hombre, sin duda, porque vas a buscar ayuda. Lo, lo que tienes que ver es si el proceso de búsqueda de ayuda es un proceso que vas a necesitar eh, puntual o es algo que te va a llevar a una reconfiguración de tu manera de pensar y de percibir la vida. Sí, eh, esto es como todo. Eh, estamos en la sociedad del entretenimiento. Y en la sociedad del entretenimiento trabajar los rudimentos intelectuales no está de moda. Es mucho más fácil que te digan lo que tienes que hacer a tener que hacerlo. ¿no? Esto Kant lo denuncia en, en la ilustración. Hay un pequeño texto que se llama Casi la Ilustración que comienza diciendo una cosa muy bonita que yo lo utilizo con el siglo XXI con mis alumnos todavía. Dice que mmm, la persona es culpable de no salir de su... Eh, minoría de edad intelectual y lo llama así. Es decir, cada sujeto es culpable de no salir de su minoría de edad intelectual. Ya puedes tener 80 años que sigue siendo un menor de edad intelectual. ¿Por qué? Dice, porque eh, hay dos cuestiones en el sujeto que tienden a que no piense o no se construya esa identidad. Una es la pereza, mm. que en el siglo XXI en esos procesos de entretenimiento está a la orden del día, y otra es la cobardía. ¿Y la cobardía por qué dice la cobardía? Pues porque si tienes que tomar decisiones tienes que hacerte responsable de la decisión. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Que es por lo que canse cabrea. Dice la gente piensa que si tengo un cura que me dé el código moral que tengo que seguir, si tengo un médico que me prescriba la dieta, si puedo pagar no me hace falta pensar. Dice entonces, ¿qué es lo que hago? Tú dime qué es lo que tengo que hacer y yo lo hago. Entonces me compro libros de... Eh, me veo 20.000 eh, youtubers que me hablen de dietas y tal y las pongo a prueba. Me voy a un código moral que me diga cómo tengo que interactuar y lo hago. Entonces, Kant considera que, por eso el lema de la ilustración es atrévete a pensar. O Sapere audio mm. Atrévete a pensar es, oye, eh, coge las riendas de tu vida y empieza a tomar decisiones de una vez por todas. Pero claro, esto no está de moda en el siglo XXI porque los procesos de entretenimiento yo entiendo que son muy seductores y los hábitos de pensamiento son un coñazo. Es ponerte a trabajar en, 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 en crear un hábito de pensamiento donde entiendas que te están engañando con procesos. Hablábamos antes de la falacia, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Por los sea, micrófonos. Pues entender de el tema de la falacia en, en un proceso de pensamiento requiere estudiar las falacias y requiere saber que un político te está intentando engañar desviando el tema sin que tú te enteres. Y esto es está a la orden del día. O, o, o eso, que hay alguien que está utilizando un, un razonamiento no correcto, pero que se disfraza como posverdad y que hace que tú entres en ese proceso de posverdad creyéndote que esa es la verdad. ¿no? Entonces, esto implica que tú te impliques en el proceso de razonamiento mm. y que actives la duda como herramienta. Pero hoy en día dudar significa manifestar que eres alguien que no sabe y a ver quién tiene narices de hacer público que es un ignorante en el siglo XXI hay un libro maravilloso por cierto, elogio de la duda de Victoria Camps del 2016 mm -hmm. que yo lo recomiendo encarecidamente porque viene a decir, oye, o, o ponemos la duda como una esencia en el sujeto para acercarse al siglo XXI con tanta información que está eh, el otro día leí, no sé si era que las primeras 13 resultados que te da Google eh, un, un 40% puede ser falso o no estar contrastado entonces si no tienen la duda como elemento inicial de investigación junto con la curiosidad es probable que te estés tragando sapos inmensos el otro día tuiteé una frase, lo que pasa es que no recuerdo el autor, pero tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, que es algo así como que en realidad nadie quiere ser libre porque la libertad exige responsabilidades y nadie quiere responsabilidades, nadie, asu nadie asume responsabilidades. Y es lo que tú estás diciendo, ¿no? Hombre, ten en cuenta que eh, la libertad lleva un precio, como todo en esta vida. Y. y en... Es verdad que una de las cosas que tiene el ser humano maravillosa es por una parte tú no puedes rectificar lo que pasó, pero sí puedes aprender de lo que se rectificó, entonces bueno, si tú aceptas un criterio de libertad donde tú te arriesgas a crear una identidad determinada, un modelo de vida concreto, a publicar algo de manera eh, pues no sé, autónoma y consciente y eso trae consecuencias negativas para ti, si ha sido consciente no debería de tener ningún problema es decir una de las cosas voy a acudir ahora a, lo, a los estoicos eh, a nivel social dice eh, una de las enseñanzas de Picteto que está escrita en el libro que pone Picteto pero es mentira porque Picteto no escribió nada son sus discípulos los que escribieron vale uh -huh. era eh, lo primero que tiene que tener claro en la vida es qué cosas dependen de ti y qué cosas no dependen de ti tus opiniones dependen de ti sí la vas a dar en una red social sí vale no hay ningún problema te van a cancelar eso depende de ti no ¿Has sido responsable de esa opinión? Sí, has tenido la libertad de hacerla, sí. Y el arrojo, si quieres, sabiendo que podías, vale, lo has puesto. ¿Te ha caído la del tigre? Bueno, ¿Dependen de ti las opiniones de los demás? No, pues entonces no te preocupes por ellas. Por eso dice Picteto: Lo primero en la vida es ten claro qué cosas dependen de ti y las que no. Dependen de ti tus opiniones, sí. Las opiniones de los demás no, pues entonces tus afectos, es decir, a quién quieres prestarle atención, a quién quieres cuidar, a quién quieres. Dependen de ti, sí. ¿Los afectos de las demás personas dependen de ti? No. Pues entonces. Por eso aceptar la libertad implica tener claro que cuando tú tomas una decisión hay cuestiones que ya no puedes controlar, son ajenas a ti. Uh -huh. Y intentar en la intenta, medida de las posibilidades que eso no sea, no sea algo que dañe ese proceso emocional interno tuyo. Y esto es lo que la gente no está dispuesta a sufrir ese daño. Es decir, estamos en una sociedad que rehuye el dolor en el plano mediático, social y, y, y privado. Y, y esto es un proceso de aprendizaje que siempre ha existido pero que parece que ya en los últimos 20 años ha desaparecido ¿no? y es que no vemos sufrimiento en ningún sitio pero se habla todo el día del sufrimiento en depresiones, ansiedad somos el país número uno en consumo de benzodiazepina del mundo sí, sí. es paradójico que haya 20 millones de personas es brutal porque somos el país el número dos del mundo en turismo es decir, cuando todo el mundo a nivel global quiere venir a España y quedarse aquí por nuestro estilo de vida, los españoles, estamos diciendo a todo el mundo, nos estamos chutando vencedoriocepina para soportar nuestro estilo de vida. Es paradójico. Sí, de ahí que la gente reaccione eh, eh, perpleja cuando habla James Rhodes, que estuvo aquí también, que habla maravillas de España y dice, tú sabes lo que es venirte de Londres y venir a Madrid. Y yo le yo decía, ostras, tío, porque hay una cosa que me hacía mucha gracia, es que James Rhodes te habla de... Eh, el proceso de trasladarse de Londres a Madrid, sí. Como un gallego te habla de venir a Madrid, de, eh, en, 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 o sea, al revés. El, él habla de Londres como un gallego te habla de Madrid. Desde que Londres, el estrés, la agitación, eh, todos prisas, todo velocidad... Bueno, el... pero yo te hablo de Madrid igual, ¿eh? Y soy de Córdoba, o sea... Que... Uh -huh. <laughs> Por eso, pero, pero para J. Rhodes eh, Madrid es el, el paraíso y aquí es o todo si hay... tranquilidad y todo... No quiero pensar cómo será Londres. Entonces, claro, claro, claro. Tremendo. Pero es verdad, somos así. Eh, es paradójico, pero somos así. Yo también te digo que, que creo que hay mucho centralismo en las noticias. Es decir, España es un país muy plural, muy diverso, espectacular, ¿no? y, y, y todo está muy centralizado en lo que pasa en, en Madrid, en Barcelona y algún otro núcleo más. Entonces la percepción de lo que es España, que los españoles tenemos a través de los medios, es fragmentaria eh, y creo que bastante pobre en comparación con la riqueza de lo real. Y te lo, te lo digo yo que soy andaluz y que somos 8 millones de habitantes con una idiosincrasia completamente diferente entre Cádiz y Córdoba o Sevilla o, o Huelva o Almería. Y, y yo no sé cuándo fue la última vez que tú eh, viste algún comentario o noticia sobre alguna de nuestras provincias. No, es cierto. Pero vamos, lo mismo te digo de Galicia. ¿eh? Mm. O sea que es, tenemos una... Como el fútbol, Entonces... ¿no? Pues bueno, claro, <laughs> el Real que... Madrid y el Barcelona Es así, es así. Bueno, en Sevilla no tanto por ejemplo. No. En Sevilla que han tenido siempre al Sevilla al Betis han estado muy anclados o en Cádiz pero es verdad que, que la, la sensación de lo que es la idea de España que recibimos los que somos fu de fuera de Madrid es una sensación muy mermada muy cercenada, ¿no? Por una especie de centralismo raro donde todo parece que acontece siempre en el mismo sitio, ¿no? Y... y y no hay esa diversidad ¿no? que tenemos como país porque somos un país espectacular, de verdad. ¿eh? O sea, recorres España, vayas a donde vayas y encuentras una riqueza mm. muy difícil de, de encontrar en otros sitios. Y una diversidad que parece que estás en dos países distintos a veces y muy bonitos en este sentido. Pero bueno, Yo creo que esta idea que tú dices es de, 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 de verdad, somos los que más venza Dios de pinas tomamos pero yo quisiera saber dónde y en qué núcleos sociales. ¿no? Yeah. Esa, esa estadística me interesaría estudiarla. En Incompletos hablas de la vida elegante. ¿Mm? Eh, Una de, de las conclusiones que yo extraje eh, leyendo lo que decías al respecto es que la vida elegante tiene mucho que ver con lo que eh, coloquialmente decimos tener personalidad, en el sentido de que eh, no... Te digan cómo pensar, ni que tú tengas la intención de decirle a los demás cómo tienen que pensar, ¿no? De ser un poco independiente intelectualmente también. Te lo voy a cambiar sí. eh, por tener criterio. Tener criterio. Mejor. Porque elegir tiene una. Está emparentada, el, o sea, el verbo elegante, o sea, la palabra elegante, está emparentada con elegir, con elección. Uh -huh. Entonces, un sujeto elegante es aquel que sabe hacer la mejor elección posible en el contexto concreto. Hay un contexto y el sujeto elegante sabe elegir bien. Sea lo que sea, sea estética, sea una acción ética, sea una publicación en Instagram, siempre sabe elegir. Y lo hace de una manera delicada. Entonces ese proceso de aprendizaje en torno a la elegancia, que yo creo que se puede hacer hasta cierto punto, porque luego hay una parte innata en el ser humano ¿no? en torno a esa elegancia, pero ese proceso de aprendizaje yo creo que sí se puede configurar en torno, por ejemplo, a... A un pensamiento aseado, es decir, un sujeto que ya tiene el criterio formado y entonces no tiene que estar atento a todas las novedades que salen, porque sabe lo que le interesa y sabe dónde dedicar su tiempo y su atención, porque ya tiene ese criterio forjado. Entonces no está tan atento a la actualización, sino al conocimiento. Es decir, el sujeto elegante quiere conocer a fondo, es curioso, porque en un sujeto aseado, aseo es una. El, el aseo implica limpieza y orden en todos los sentidos, intelectualmente también. Y, y sobre todo demanda curiosidad. Una persona aseada, yo no sé si se dice allí en tu tierra, pero en mi tierra a veces, niño, que niño más curioso, ¿no? Cómo hace las cositas sí, eh. y tal, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues que pone mucho curioso, viene de cura. Y cura tiene que ver con el cuidado. Mm -hmm. Entonces, el, la persona curiosa es una persona cuidadosa en lo que hace. Y eso implica que quiere hacerlo bien y conocer bien ese proceso, ¿no? Y, y virtuosa. Virtuosa, pero porque tiene esa curiosidad por hacer mm -hmm. las cosas bien. Y a partir de ese momento el, la elegancia se configuraría como un proceso de aprendizaje que está desapareciendo. Es decir, es muy difícil encontrar ejemplos de elegancia en el siglo XXI, acá es por lo que yo eh, dediqué el libro a la elegancia, porque me parecía difícil. Yo pensaba, bueno, vamos a ver sujetos elegantes en el siglo XXI, que no es un tema estético, ¿vale? Porque además si hablamos de estética creo, creo que también se ha perdido la elegancia hmm. y bastante. Es decir, que hay, hay modas que, que, como cualquier moda... Bueno, esto, esto en algún sitio lo he dicho, ya no son modas, son tendencias. Antes la moda persistía para un núcleo social de una población que estaba muy identificada en torno a ese criterio. ¿no? Y encontrabas que la moda eh, tenía mucho que ver con clases sociales o tenía que ver con economía. Hoy han conseguido que todos formemos parte de las tendencias. Y, y la tendencia no entiende de tu clase social y no entiende de tu estatus académico, económico, o de nada. La tendencia es, todo el mundo quiere formar parte de la tendencia durante un tiempo hasta que eclosione. Entonces, claro, la elegancia no entiende de tendencias ni de moda, la elegancia es atemporal. Y el sujeto elegante no es histriónico, no quiere espolear emocionalmente a nadie. Es decir, el sujeto elegante está con su criterio, integrando la mirada del otro con cierta naturalidad y en una narrativa que está fuera de la narrativa contemporánea. Claro, cuando intentas entender en qué consiste esa elegancia, que es alguien que ya ha forjado un criterio y que el criterio del otro le influye para integrarlo, pero no para modificar el suyo, en ese sentido no existen. Y te voy a poner ejemplo de cancelación, para que veas cómo se pierde la sí. elegancia. Um, Imagínate, no es el caso ¿no? que me preguntas, bueno, ¿tú qué piensas de la familia, la idea de familia? Y yo te digo, pues mira, mi idea de familia es, pues eh, no es el caso, pero vámonos a la polémica. Y yo digo, pues mira, mi idea de familia es un hombre, una mujer y unos niños. Y ahora tú me dices, joder, pues es la mía, ¿no? Y yo te pregunto, ¿cuál es la tuya? Yo digo, pues la mía es un, una pareja de personas, sean las que sean, incluso que puedo aceptar que tengan un perro como mascota, y para mí eso es una familia. Vale, yo no, te la compro y digo, vale, esa es tu idea, no es la mía, pero vale. Sin embargo. Tú estás muy cabreado con mi idea de familia y me dices es que tu idea de familia es excluyente. Te digo no es que esa es mi idea de familia y tú me has preguntado por mi idea. Yo te doy mi idea de familia. Yo acepto la tuya, pero no yo no para mí no es. Ahora para mí no es. Eso no significa que yo quiera cancelar tu idea de familia, pero tú sí quieres cancelar mi idea de familia. Es decir, tú lo que quieres es que mi idea de familia no sea la idea de familia. Y yo no quiero que mi idea de familia se universalice ni se convierta en categoría. Yo lo que te estoy diciendo es que para mí la familia es esto, para ti es otra cosa y me parece bien. Pero yo no quiero que tú dejes de pensar en tu idea de familia y sin embargo tú sí quieres. Es decir, quieres eliminar la, mi criterio por encima de cualquier otra cosa porque tú crees que tienes la verdad en tu criterio. Y además consideras que mi criterio es excluyente cuando yo no te he excluido a ti. Yo he aceptado tu idea de familia. Y tu criterio te enemista conmigo. No, tú eres el que te vas a enemistar conmigo. Yo no me quiero enemistar contigo ni con tu Claro, claro, claro. Pero te, te va a considerar enemigo. Claro, porque consideras que mi idea de familia, al no meterte a ti en, en, en mi idea de familia o tu idea de familia, al no incorporarla, entonces eh, es algo negativo para tu idea y no es negativo. Simplemente es diverso, es enriquecedor. Bueno, pues esto no lo vemos. Hay la, gente, la gente que se ofende. Estamos en una sociedad donde eh, la ofensa está por encima de la libertad de expresión. El sentimiento de ofensa. No la ofensa. El sentimiento mm. de ofensa. Es decir, yo puedo decir algo, como por ejemplo, hoy me preguntas esto y yo digo, oh, no, pues mira, mi idea de familia Alex, es esta, ¿no? Y mañana salen 7.000 haters diciendo, es un neofascista, yo no sé. Y tú dices, bueno, ¿por qué has dicho esto? Yo no excluyo tu idea de familia. Pero, sin embargo, tú sí quieres excluir la mía. Es decir empobreces la diversidad, de alguna manera, porque crees que tienes un criterio de verdad por encima de otra cosa. Y creo que estamos peligrosamente, por eso creo que no hay elegancia si no hay criterio, ¿no? no hay selección. Estamos perdiendo esa capacidad de eh, dejar que la libertad... Creo que tuviste aquí a Soto y Bars, ¿no? Sí. A Juan. Sí. Pues, Juan Soto Ibar es uno de los que mejor expone ¿no? este, este proceso de cancelación. ¿no? Y, y tiene mucho que ver con esto de que la, mi sensación de ofensa, es decir, mi sentimiento de ofendido debe de estar por encima del derecho a tu libertad de expresión, que es un derecho. Sí. Entonces, aunque, si tú dices algo sin intención de ofender, pero yo me siento ofendido, hay ya un montón de gente que públicamente sale a pedir perdón. Dice, bueno, sales a pedir perdón, has ofendido mm, con intención. Antes decía Kant que lo único bueno que existe en esta vida, en el mundo, es la buena voluntad, lo único bueno. Todo lo demás no es universal, ¿vale? Entonces, bueno, tú has tenido buena voluntad cuando lo has dicho, si ¿Sí, has querido ofender a alguien, no. ¿Hay alguien que se ha sentido ofendido? Sí, dice, bueno, y sale si alguien y dice, pido perdón por si alguien se ha sentido ofendido. Es una expresión tan eh, extraña. Sí, porque no lo sé. Es, ni, ni tampoco. No estoy... le pido perdón a nadie porque no, no sé si te claro, has sentido ofendido ni. Ni yo siento el perdón como una necesidad de pedirlo. Hmm. Es decir, es falso. Claro, claro. Es falso. Tú Si quieres, excúsate. O yo pido excusas, no sé, o me excuso si alguien, pero desde luego perdón, ¿no? El perdón es una cuestión que es te entrego, perdón viene de donar, te, te entrego todo, te lo doy. Es decir, o solicito que me dones tu perdón completamente. Y ahora habría que preguntar al ofendido: si yo cambio de postura, ¿estás conforme? Porque yo creo que tu intención no es hacerme cambiar de postura, sino cancelarme. Es decir, mm. hacerme desaparecer de la faz de la tierra, ¿no? Bueno, hay mucho para analizar en esto, muchísimo, sí. muchísimo. Eso es lo que yo llamo falta de tolerancia al desacuerdo, de lo que me lamento mucho, porque como comprenderás por la naturaleza de este formato, yo tengo una ventana con vistas privilegiadas a todo esto. Y veo, como viene gente de todo pelaje y de toda condición. Eh, veo cómo afloran las sensibilidades de unos y de otros, pero o sea, hay gente que ha reaccionado de forma hostil a anécdotas personales que me han contado. Yo he repetido hasta la saciedad la de Sorogoyen porque me parece increíble. O sea, el momento en el que Sorogoyen me dice que cree que es una persona desconfiada por eh, que cuando él era niño sí. sus padres para protegerlo, no le dijeron que se habían separado y siguieron durante unos años actuando como si siguiesen juntos por su bienestar y por, sí. a, y por amor, cosa que Rodrigo entiende perfectamente. Pero como Rodrigo vinculó eso a su desconfianza a día de hoy que es algo que puede ser perfectamente no, el hecho de que él hoy sienta desconfianza por ciertas cosas que hicieron sus padres con la mejor intención no significa mmm, ni, que sea ningún tipo de ataque ni, ni que no valore lo que ellos hicieron en su momento pero hubo gente que lo puso a pan pedir por haber hecho pero dicho por, eso. pero ¿cuál, cuál es el problema o sea quiero decir vamos a ver, yo soy la persona que el problema es que entienden que es un desagradecido que no ha, que no, eh, ha valorado eh, la muestra de amor de sus padres y que es un blando y que es un eso que es un que es un blandengue y que, y que es, ahora somos individuos de cristal, bueno, pues todo eso. Pero es el ejemplo que se me ocurre porque es el que tengo más fresco. No, pero no, sí, en sí. este podcast, infinidad de veces que alguien me cuenta, o cómo, o lo que tú has dicho, o cómo él ve las cosas, pero con temas menos polémicos. El de la familia, que has dicho tú, uno sabe que sí. eso ya toca ciertos botones que van a provocar a, a los haters de, de siempre. Pero cosas que yo mismo digo, pero Dios mío, que no me lo espero. Que luego veo las reacciones y digo, pero ¿cómo pueden pensar eso? de esta persona que se está abriendo aquí en canal conmigo me está contando una percepción personal e íntima e inocua y, y que la gente reacc reaccione de forma violenta y virulenta no lo entiendo y es eso que yo llamo falta de tolerancia al desacuerdo y que entiendo que es una rama de un infantilismo que hay ahora pavoroso no es que yo no sé si es un posture a veces, fíjate lo que te digo. Porque también, perdón, ¿eh? pero dentro de esta rama del infantilismo está el no digas eso que me hace pupa, como lo de, como lo de Rodrigo, cualquier cosa de ese sí. tipo. Y luego él no hables con esa persona, que eso evidentemente también me lo dicen. ¿Por qué le das voz? ¿Tú ¿Sabes la cantidad de veces Ar que he leído yo? Se a blanquear, ¿no? Por eso, ¿por parece qué le das voz o por qué blanqueas a esta persona? Que, por ejemplo, pues me ha pasado con Lola Pérez, que es una sexóloga que toca temas espinosos como la pedofilia, la pedrastia, los abusos, y pues ella da una explicación puramente científica, según lo que ella haya estudiado, según la escuela mmm, científica a la que ella pertenezca. Bueno, sí, yo ahí no, sí. me voy a, no, no me voy a meter, pero automáticamente ella lo que está haciendo es blanquear. ¿Por qué? Porque no dice lo que la mayor parte de la audiencia quiere escuchar o está acostumbrada a escuchar o es lo aceptado socialmente. Pues eso lo que te viene a decir es que la gente eh, lo que eh, acude al podcast es para reforzar su criterio, no para aprender. Es decir, porque si hay algo maravilloso en la diversidad es el proceso de aprendizaje. Mm. Pues mientras, mientras más diversidad, más enriquecimiento, pero en todos los sentidos. Es decir, yo creo que las personas curiosas, yo, yo por ejemplo lo considero algo, alguien eminentemente curioso en todos los sentidos, pero es que he ido aprendiendo a medida que he ido conociendo gente a la que admiro eh, y, he, y he empezado a hablar con ellos ciertas relaciones sociales o, o te vas a comer dos o tres veces con alguien y vas viendo su perfil. Eh, la grandeza de la gente que admiro eh, se basa siempre en la curiosidad. Una persona eminentemente curiosa es una persona que no hace juicio de valor, sino que quiere conocer. Uh -huh. Y esa diferencia es esencial, porque yo quiero saber de ti. no Hace poco, recuerdo, estaba, la última vez que comí con, con o la primera, vez, la primera vez que comí con Javier Gomal el filósofo, me dijo, oye, perdona, vamos a ponernos a comer. Yo te voy a hacer un montón de preguntas, pero es que yo soy muy curioso. <laughs> y le dije, no te preocupes, Digo, habrá un quid pro quo, ¿no? Pero cuando alguien empieza así, yo, yo quiero saber cosas de ti, quiero que me cuentes, quiero ver cómo va, quiero, por qué piensas esto, quiero. Esa actitud curiosa es una actitud que no enjuicia moralmente y que lo que quiere es ampliar su conocimiento, o bien de ti, o bien de tus ideas, o bien comprender esto. ¿no? Y yo a los alumnos se lo cuento muchas veces en los ejercicios pedagógicos que hacemos, ¿no? y es eh, cuando empezamos a entablar, cuando estaba en el instituto lo hacía más. Cuando empezamos a entablar la relación tutorial, es decir, la tutoría de 25, 30, 35, una de las cosas que quería hacer con ellos siempre era que se conocieran los datos biográficos del otro. Uh -huh. y entonces decía, pero ¿por qué hizo? Bueno, quiero que, que, que os contéis tu padre que se dedica, se lo cuentes a él, tu madre, de si sois de pueblo, si venís de tal sitio. Es decir, necesito que empecéis a compartir vuestros datos biográficos. Y dice, ¿por qué? Porque a medida que tú conoces que esta persona se le murió la madre de un cáncer y el padre tal, y ha crecido en tal sitio, y ahora se ha venido y se ha mudado a este instituto, y estamos tal y tal, igual empiezas a comprender por qué piensa como piensa. Eso no significa que lo compartas, uh -huh. pero sí que lo comprendes. Y a partir de ahí puedo crear comunidad. Porque... Tú empiezas a tener un conocimiento de la otra persona a través de su dato biográfico. Entonces, esa parte que me interesaba mucho y me sigue interesando mucho, es decir, el, el abrir la persona a su dato biográfico, a su experiencia, como el de Rodrigo Sorogoño. Pues te, te abro mi experiencia personal, te la cuento aquí, tienes un dato biográfico y puede que empieces a comprender mejor cómo pienso o por qué pienso así. Eso no significa que lo compartas. Pero tampoco claro. significa que tu criterio sea mejor que el mío y lo quieras imponer moralmente, porque tendremos que justificarlo de alguna manera. Es decir, este Adalid del de cancelador es alguien que se quiere presentar como el defensor de la moral buena. Yeah. Es alguien que se cree en la potestad de decir esto es lo objetivamente válido y tú eres un mezquino. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con entrar en esos niveles. Claro, y cuando hablamos de la, de la, la cancelación y la, el, el, las ofensas, el ofendidismo, iba a decir, pero bueno, o sea, el sentirse ofendido, ¿cuáles son las sensibilidades buenas y cuáles las malas? Mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo, y es: Yo soy asmático. Sí. En la mayor parte de las películas que he visto yo, sobre todo o de man... pandillas, no, no, el asmático es el tonto del grupo. El asmático es el que se queda rezagado y es un poco el alivio cómico del grupo, mm. que cada dos por tres está sacando un inhalador y se está chutando. O sea, yo el día... De... Yo puedo Cancela, ¿no? poner hoy un hilo de qué está pasando con los asmáticos, qué nos estáis haciendo. En qué, mo... O sea, quiero decir que cuando tú empiezas a aceptar las sensibilidades de la gente, no, no paras. Hombre, es que... ¿Dónde esta... encuentras el límite? Estamos en una sociedad donde, eh, en, el, en el último libro lo cuento, ¿no? Eh, el criterio... Categorial es la sensibilidad. Es decir, Kant configura, por ejemplo, el conocimiento a través de eh, tres elementos fundamentales: la sensibilidad, las sensaciones, el entendimiento y la razón. Y dice: bueno, lo primero vale la información sensorial, esa sensación que tú vas recibiendo y tal, y luego el entendimiento es el que estructura esa información para comprenderla. Entonces, imagínate que el entendimiento, que son categorías, tiene tu cerebro 12 cajones. Maravillosos, espacio, tiempo, tal, y toda la información sensorial que recibes la vas organizando en esas categorías. Entonces, el entendimiento se ocupa de entender todos esos datos sensibles. Por eso decía Kant que el, el las categorías sin datos sensibles estarían vacías, es decir, si no las metes datos, no puedes pensar, y viceversa, si tienes un montón de datos sensibles, pero las categorías están averiadas, tampoco entiendes lo que hay. ¿no? Y luego estaba la razón: la razón que era, dice la síntesis la que conseguía dar una idea genérica de todo aquello que había creado. ¿Qué es lo que creo que ha pasado en el siglo XXI con esta sensibilización social? Pues que el sujeto ha pasado del de dato sensible, lo que recibe, lo que siente en ese momento, directamente a la idea. Es decir, ha saltado a convertir su sensibilidad en categoría. De manera que su experiencia de la belleza es la idea de belleza. Su experiencia del bien es la idea del bien. Y ha obviado ¿no? la diversidad de datos que tiene que configurar para comprender. Eh, que mm. esa sensibilidad necesita un proceso de conceptualización en torno a qué hay de verdad, qué hay de mentira en ese proceso que yo voy inhibiendo desde mi experiencia subjetiva y personal. Porque las experiencias son subjetivas en ese sentido. Luego, si quieres comprenderlas, tienes que utilizar ya ese razonamiento que va un poquito más allá. Entonces, cuando el sujeto hipermoderno de repente configura... Las categorías desde su sensibilidad, solamente desde su sensibilidad, me siento ofendido, esto me, no es así, y entonces tiene tan claro ese criterio, no deja espacio al diálogo ni a la creación. Es decir, lo único que busca es confirmación de lo que ha considerado que es lo objetivo. Y claro, eso viene potenciado por la cámara de eco de los medios de comunicación, no. el algoritmo. Es que el algoritmo le va dando a este sujeto una cámara de eco que refuerza su categoría desde la sensibilidad que consume. ¿no? Y encontramos una polarización social cada vez más preocupante. Y luego ese egocentrismo del sujeto hipermoderno de mi opinión tiene que ser escuchada. Necesito... Mi opinión tiene que ser escuchada y luego hay como... que es un fenómeno que te quería comentar como una eh, adicción a la atención. Que eh, paródicamente en eh, redes como Twitter se le denomina casito. Necesitas casito, tienen que hacerte casito. A ver, no los... Ah, caso, que te hagan El caso. casito, el casito. Estás buscando el casito. Por ejemplo, bueno, pues eh, ciertas denuncias sentimentaloides o, 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 o ciertas. Uf, esto, esto es delicado, ¿eh? porque yo he visto sí. gente que, que yo no soy capaz de hacerlo y a veces tengo una contradicción interna entre si es por, por mi cobardía o por mi concepción moral. Y es mm. cuando se te muere un familiar. ¿Eh? O, o, o de cáncer, o de lo que sea, o a ti te detectas un cáncer tremendo y lo haces público en una red social abierta. Esto me causa a mí una contradicción interna. Bueno, yo eso. Eh, Porque me parece te, adem además, Es que me parece tan duro que yo no sí. sé si soy muy yo cobarde no lo... y no lo haría, eh, o, o directamente es mi moral la que me impide hacerlo. Mm. Fíjate. Bueno, eh, pero presumiendo que tú tuvieses la voluntad de hacerlo. Que tuviese sí. esa inclinación a hacerlo, que no lo sabemos, no ¿no? ¿no? no, no, en este caso de momento no. Es que yo <laughs> sí, que, sí que tengo una idea, por gente cercana a mí, hmm. que no me parece susceptible de ser personas de este tipo adictas a la atención, que lo han hecho y entonces creo que es más un ejercicio... Eh, eh, catártico, ¿no? De, sí, sí. de me, viene, me viene bien hacerlo, soltarlo y, y al final es como que comunicándoselo a la gente es mi manera de mm, sentir que se lo digo a, a esta persona. ¿no? Es que ¿no? yo creo, yo creo que igual no es tanto el hecho de esa necesidad de liberarme, sino de ver la reacción de los demás que yo espero que tenga. Porque mm. qué pasa si la liberas y no encuentras reacción. Mm. Es decir, yo creo que es este refuerzo emocional que necesitas leer. De no te preocupes te ve muy guapo, te ve muy guapa, sigue adelante, estamos contigo. Esa, esa necesidad de leer, ese afecto humano, aunque sea a través de una pantalla. Quiero pensar que pueden ir por ahí los tira, aunque no lo sé, porque Dios sabe lo que está en la cabeza de cada uno. Pero por, por retomar el tema del casito este que has dicho, ¿no? De que te hagan caso o de la atención, esa adicción Ajá. a la atención. Hay ahí... claro, es que está reforzado cuando tú tienes un altavoz como una red social que nunca has tenido. Y creas un avatar donde puedes decir lo que te dé la gana y que te vea una comunidad brutal, aunque luego solo te lean 20, pero la esperanza de que te lea eh, mucha gente está. Y eso no existía hasta hace poco. Entonces, claro, el, el demandar la atención, que yo hablo ahí de la pérdida de la dignidad del otro del momento en el que estamos en una sociedad que está volviendo a un primitivismo de caza y pesca, ¿no? Ver, yo lanzo esa añagaza, ese anzuelo. Eh, para ver si alguien eh, pica su atención hacia mí y entonces ya me voy a por el siguiente, porque de ti solo me interesa el que es tu atención. La trofagia que llamas. La trofagia. ¿no? Yo de devoro al otro, en el sentido de que reduzco su proceso de continuidad como sujeto, su dignidad, exclusivamente a su atención. Lo único mm. que quiero de ti es tu atención. Lo demás no me interesa ni siquiera tu opinión. Me interesa que me prestes la atención, no que me la prestes, sino que me la regales. Esta es la frase esa de Javier Gomá que yo uso muchas veces en las conferencias al principio y es que eh, dice en un artículo en el País hace mucho tiempo, lo comenta Javier Gomá, dice, bueno, el, el, la atención es un préstamo en, la, en España. Yo llego a clase y le digo a mí solo, venga, prestar atención, ¿vale? O en las conferencias digo prestar atención. ¿Qué significa? Pues que vuestra atención me la vais a dar el tiempo que yo os la demando y luego la tengo que devolver porque es un préstamo. Mm. Y como préstamo hay mucha gente que además quiere... Que se la devuelvas con intereses, porque es un préstamo. Es decir, bueno, yo te la presto, pero si me la vas a devolver igual, ahora, coño, te la presto para algo, para que me la devuelvan mejor que cuando te la, que te la di. Entonces, claro, cuando tú tienes en cuenta esto, igual ya no publicas con tantas eh, dinámicas de ego. Yeah. Sino que empiezas a publicar cosas sobre otras personas o sobre cualquier cosa que pueda nutrir la atención del otro que te la está prestando. Entonces dice, bueno, espérate, voy a publicar algo, pero que cuando alguien me preste su atención y pinche y lea, hostia, qué interesante, ¿no? Entonces le he nutrido. Ya sé que la siguiente vez va a volver a pinchar. Y la siguiente. ¿Qué pasa con mis alumnos o con mis conferencias? Cuando yo doy una conferencia y le pido que me presten su atención, y acabo la conferencia, y digo, bueno, y ahora os devuelvo la atención. Os la he devuelto. Si ha sido un coñazo, estoy completamente seguro que la próxima vez que os pida el préstamo, no me lo vais a dar. No me vais a dar ese préstamo, porque la atención es el gran dorado del siglo XXI. Entonces, todo el, mundo quiere que nos todo el mundo quiere ser atendido, inevitablemente. Es decir, yo quiero que la gente me preste atención. La pregunta que te tienes que hacer es, ¿qué vas a hacer con su atención? ¿La vas a enriquecer cuando se la devuelvas? ¿La vas a empobrecer? y por lo tanto no te la van a volver a prestar. Es decir, la atención es un temazo en el siglo XXI, porque si eres consciente de lo importante que es la atención en un sujeto, es lo más importante que tenemos para configurar la identidad. Donde yo ponga mi atención, la intensidad con la que la ponga y el tiempo que consiga uh, tenerla activa, debería decidirlo yo. Yo debería ser dueño de mi atención. Entonces, si yo ahora pongo la atención en ti, la intensidad con la que la ponga y el tiempo que yo decido ponerla en ti, cuando ya no la ponga en ti y me la vuelva a quedar, yo necesito que cuando vuelva a mí venga enriquecida. Así que cuando me llame otra vez a Alex, yo venga y digo, pues venga, aquí me tienes otra vez. ¿Por qué? Porque sé que ese préstamo que te hago me lo vas a devolver con creces. Entonces, cada vez que yo haga algo, si quiero la atención del, del otro, necesito pensar qué le voy a aportar. Cuando me preste esa atención. Y yo creo que si esto lo pensáramos en redes sociales, mucha gente no publicaría alguna de las cosas que publica. Porque, claro, si se preguntara qué le estoy aportando al otro eh, que me está prestando su atención, ¿cuál sería la respuesta de algunos? Es un temazo. La, el concepto de extimidad, que mm. también he aprendido de ti, tiene relación con esto que comentábamos de eh, airear ciertas cuitas sentimentales en tus eh, redes. Por ejemplo. Es más el hecho de que se pierda el ámbito de lo privado y lo público. Extimidad no es mía, de Jacques Lacan lo, lo hace por primera vez público en 1951. O sea que ya veía la tendencia Lacan de que esto podía pasar en 1951. Ya es eh, el hecho de que lo íntimo lo hagas público. Extimidad, es decir. Eh, ¿Y qué es lo que sucede en el siglo XXI en algún modelo de sujeto este hipermoderno? Que ha visto... Que lo privado ya no es interesante porque no tiene potencial de viralización. Entonces, como yo quiero viralizarme, lo más fácil para viralizarme es utilizar lo íntimo. Entonces, todo aquello que yo ponga en valor en la intimidad, lo pongo en valor porque tiene potencial de viralización y lo subo a redes y cuento esa intimidad o intento presentar mi cotidianidad, mi intimidad la intento presentar como algo digno de ser atendido por el resto mm -hmm. de sociedad. Y, y este sujeto al final lo que le... Pasa de manera secundaria es que aquello que en su intimidad no pone en valor porque no se puede viralizar lo, lo deja como algo inconsistente. De manera que estamos perdiendo el valor de nuestra intimidad. Es decir, hay gente que su intimidad solamente empieza a evaluarla en función de ese potencial de viralización. Y, y las cosas que no tienen potencial de viralización pues ya no son tan importantes. O sea, es un riesgo, ¿vale? No es que nos pase a todos, pero sí es verdad sí. que es un riesgo que existe en esta sociedad donde para viralizarte cualquier cosa vale, especialmente ese ámbito de la intimidad. Y más ahora, que como decíamos antes, se han perdido los límites. Es decir, ya el espacio de... De lo privado, de lo íntimo, cómo se fusiona con lo público y se fusiona con el mundo laboral, está todo hibridado. Pues la referencia donde uno podía desconectar, ¿no? yo en algún libro lo cuento, ¿no? que antes llegaban nuestros padres a casa con una agenda física y la soltaban en la entrada. Sí. Y ahí se acababa el trabajo, ¿no? Y entonces, entraba, a partir de ese momento, entraban en el ámbito de lo privado y de lo íntimo y, y era otro mundo a nivel de desconexión, incluso. Eso hoy es muy difícil, muy, muy difícil. Es que es brutal que a día de hoy estemos mostrando de forma voluntaria cosas que hace unos años nos aterraría que alguien nos robase sí, o, que, o que alguien tuviese acceso, que es lo que tú dices, nuestra intimidad. Y ahora es como que estamos en, en una especie de gran hermano voluntario. Bueno, pero es que estas narrativas de las redes eh, inclinan a un sujeto a, a, a pensar que comparte con otros lo que hasta ahora era muy difícil de saber y era cómo es la intimidad del otro. Mm. Entonces esto es algo consustancial al ser humano, ¿no? Y es que lo que más te interesa es mirar por una mirilla la vida del otro. Somos eh, muy curiosos, somos muy cotillas. ¿no? Y, y esto Mary Shelley, por ejemplo, cuenta muy bien en Frankenstein. Que además le pasa algo que es muy pedagógico, ¿no? Eh, cuando escribe Mary Shelley Frankenstein resulta que Frankenstein es el doctor, no es el monstruo. Y el doctor eh, va muy ilusionado a crear esa. A, a, acaba de descubrir cómo se genera la vida. Y el tío tiene una pasión infinita y se va al cementerio y dice que coge los pedazos de cadáveres más bonitos que había encontrado. O sea, fabrica el monstruo con un cuidado tan bonito que el hombre cose el mejor brazo, el mejor cuerpo y tal. Y cuando le da vida y ve, el monstruo, se asusta y sale corriendo. Entonces el monstruo comienza su vida sin referencias. Y empieza a deambular por la ciudad y llega un momento en que se esconde en un cobertizo de una casa. Y a través de una mirilla ve cómo viven las personas de una familia, con una niña, con un abuelo, con un matrimonio y tal, y cuenta que a través de esa mirilla el monstruo aprende a leer, aprende a hablar, aprende lo que es el amor, aprende todo viéndolo por una mirilla, ¿no? Hasta que él ya se cree con eh, conocimiento suficiente y valentía para salir de ese sitio e interactuar con, con la niña que había visto allí y tal. Y la niña cuando lo ve se asusta, la familia va detrás, le empiezan a correr y tal. Y entonces él aprende una lección muy valiosa, ¿no? Y es que. Eh, cuando quieres aprender a través de una mirilla, de una pantalla, y no experimentas en vida eso, la vida te da una bofetada inmensa diciendo, oye, esto es una parte de realidad mm. teórica en tu cabeza, pero la vida es otra cosa completamente diferente, ¿no? Es decir, nosotros estamos pensando que eso que vemos de la intimidad de la gente probablemente sea la intimidad, pero luego la vida real, cuando tú vas a tu propia intimidad, te das cuenta de que no tiene nada que ver con esto que con se configura. Ese mirar por la mirilla de la intimidad del otro que se publica, que te hace. Eh, su dolor de haber roto en pareja o lo mal que se siente con tal, ¿no? Todo esto que tú creas que puedes servirte como curiosidad o saciar tu curiosidad, no sé hasta qué punto es productivo para tu vida luego cuando te llega a ti el momento. Es decir, voy a compartir con alguien mi dolor, ya, bueno, no lo compartas con nadie, lo estás haciendo público, estás leyendo eso, te va a consolar el minuto y medio que lees, sí. pero tu dolor es inmenso y el único que te lo consuela es el, el círculo de proximidad o tu capacidad de superarlo, ¿no? Sí, a lo mejor en otro momento de tu vida incluso en... procurarías evitar el tema. Pues es ¿sabes? probable. Y ahora, en cambio, haces un post. Eso también es curioso. Es que el, el criterio de cada sujeto, como es biográfico, ahí ya no te sabría decir. Hmm. Yo sí tengo muy claro que, por ejemplo, para mí las redes son un elemento laboral. Eh, donde yo eh, intento publicar todo lo relacionado con mi ámbito de lo laboral. Y... Eh, y a veces pues, eh, pues si he entrado en una voy a una conferencia y me interesa lo pongo o voy a dar una charla en un sitio y me promociono pero para mí es un ámbito exclusivamente laboral, una red social de internet. Uh -huh. Entonces el ámbito de la privacidad lo intento mantener que esté muy separado, ¿no? entre otras cosas porque tengo dos adolescentes y los dos adolescentes quiero que entiendan <laughs> la importancia de separar ámbitos. José Carlos, yo creo que hemos devuelto el préstamo de atención con, con intereses, ¿no? A ver qué tal, a esto ver, es como todo. A ver qué es lo que nos dicen. Yo he estado bien. Tú has estado bien. Ya estado muy a gusto. Me ha parecido muy interesante. Muchas gracias. Y, y este préstamo de atención te llevará a volver aquí. Eso espero. Claro. Eso espero. Digo, sí. como, como decías, ¿no? Si estás a gusto, pues dirás ya volveré. A gustísimo. Ahora me falta la cerveza. Pues vale, pues la próxima vez tendré preparada una estrella, Galicia. Pero a esta horas da, da para eso. Sí, señor, es verdad. Bueno. Gracias, José Carlos, incompletos, tu libro. Lo voy a poner ahí atrás en, el, en esa estantería que tengo para cuando vengan los invitados de después que la gente vea incompletos. Te y lo que, agradezco, hombre. Y que se han encontrado interesante este diálogo. Bueno, pues vas, vas a. van a conocer estos temas con mayor profundidad y tu opinión al respecto y tu conocimiento al respecto con y, y Leyendo Incompletos. Pues gracias por la invitación. Gracias a ti, amigo. Amigas, amigos, si os ha gustado este episodio, aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast. Y no os olvidéis de suscribiros. Gracias.